que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el Pentecostés, sí, Elías.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas.
los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo a Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo a Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero.
cordero abrir, el misterio séptuple de grande redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Abrir
el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la cadena, un canto fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio siempre. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad. Para poner fin a la cara.
Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga. Vamos a dar inicio al evangelismo. Esto es la palabra, la lectura de la palabra de Dios que está en la Biblia. Vamos a darle gracias en esta tarde por habernos permitido acercarnos una vez más a cumplir con este compañerismo. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das, Señor, al acercarnos con mucha humildad, con respeto, Señor, sabiendo de que tú enviaste en este último tiempo tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre amado. Desde mucho tiempo atrás estaba tu palabra guardada. Era como la ley sin el reglamento, oh Padre, pero cuando vino el reglamento, todo se cumplía de acuerdo al reglamento, oh Padre. Entonces, hoy en esta tarde queremos continuar, Señor, con la lectura de estos gloriosos mensajes, como está escrito, el mensaje de la hora que fue Apocalipsis 17, un mensaje glorioso que llegó, Señor, al mundo a través de un profeta Elías, Señor, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunció a su siervo los profetas. Razón que dijiste tú, oh Padre amado, que en Joel 2:25, que y os restituiré los daños que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado, una palabra perfecta para este último tiempo, oh Padre. También dijiste en San Juan, por el capítulo 14, tú dijiste que no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, yo os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh, palabra perfecta, Señor, que tú nos enviaste. Entonces, ese eras tú mismo, porque tú en este último tiempo cumpliste primera de Tesalonicenses 4:16, porque tú mismo viniste, Señor, acá a la tierra, el mismo Jehová, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste, oh, Padre amado. Entonces, no hay por qué quejarse, el mundo perece, pero tú nos enviaste en este último tiempo el alimento perfecto, Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste, oh Padre. Bendice también grandemente al corazón, al alma que estará lecturando estos gloriosos mensajes. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje glorioso que ya hemos iniciado ayer, titulado Él cuida de ti, Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 11. Dice, oh, permítanme persuadirlos a ustedes en el nombre de Cristo. Ustedes, preciosa gente de aquí, pongan todas sus esperanzas en Él, pues Él es el único fundamento, pues viene un sacudimiento. La democracia está cayéndose a pedazos por el sacudimiento. Los reinos están cayéndose a pedazos por el sacudimiento. Las naciones están cayéndose a pedazos por el sacudimiento. Estamos al fin de todas las cosas, pero nosotros recibimos un reino inconmovible, firme, inconmovible, siempre abundante en las misericordias de Dios. ¡Oh, yo amo eso! Yo estoy tan contento en esta noche de ser un cristiano. Yo no sé qué haría si yo no fuera un cristiano. Yo probablemente sería un caso suicida si yo no fuera un cristiano. Pues sabiendo y viendo estas cosas y luego con el don que el Señor que me ha dado de proveer, de prever y entender lo que Él me permite hacer, solo permitirme verlo. Yo sé que justamente está allá al cruzar el horizonte. Ven, verlo viniendo y tan cerca como está, entonces me hace gritar con todo lo que está en mí. Oh, huyan de la ira que está por venir. Párrafo 12. Dios sea misericordioso, Padre Celestial. Oh Dios, yo pido que de alguna manera nos ayude, Señor. Danos un entendimiento de este gran algo que se
que se está acercando, deslizándose como una serpiente encantando, como dijéramos del pájaro que una vez había estado libre, sentado en el árbol, pero ahora la serpiente le había capturado su ojo y está temblando, cediendo. Pronto estará dentro de su boca y en sus colmillos venenosos. Dios sea misericordioso. Que todos aquí en esta noche que no estén perfectamente anclados en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que ellos vengan en esta noche y nazcan de nuevo del Espíritu, Señor, y que sus esperanzas puedan estar en su venida. Todos aquellos que aman su venida, concédelo, Señor, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Párrafo 13. Yo quiero tomar mi tema en esta noche, si es la voluntad del Señor, del libro de Primera de Pedro. Y si ustedes desean leer conmigo el capítulo 5 de Primera de Pedro, y principiemos como en el versículo 5, 1 Pedro 5, principiando en el 5, dice: Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, que revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué lectura tan hermosa de la Escritura! Ahora, me gustaría tomar esto como un tema. Él cuida de ti. Párrafo 14. Y también está escrito en San Juan, el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Párrafo 15. Otro comentario de la Escritura es el que Él rogaría al Padre y Él nos daría otro Consolador. Y ese Consolador sería el Espíritu Santo, al cual el mundo no podría recibir, pero sería un Consolador al creyente. Y cuando Él venga, Él dará testimonio acerca de mí y os recordará cosas que yo os he enseñado y os mostrará cosas que vendrán, el bendito Espíritu Santo. Párrafo 16. Y en los días de Pablo, cuando él dijo, si vosotros, algún indocto viene entre ustedes, y todos ustedes hablan en lenguas, y no hay intérprete, entonces el incrédulo dirá que ustedes están locos. Pero si hay uno que profetiza y revela los secretos del corazón, dijo, entonces ellos se postrarán y dirán que Dios verdaderamente está con ustedes. Y aquí estamos en este día con ese mismo Consolador, el mismo manifestándose en la misma manera que Él lo hizo en aquel entonces. ¡Qué consolación! ¡Con promesa! Ahora, no todos tienen este maravilloso Consolador. Ellos no lo tienen. Ellos lo rehúsan, lo rechazan porque sencillamente no creen en Él. Párrafo 17. Únicamente hay una sola manera que usted será capaz de recibir este maravilloso Consolador, y es cuando usted cree en el Señor Jesucristo, confiesa sus pecados, se arrepiente, se le administra a usted el bautismo cristiano, y hay una promesa que Dios lo llenará a usted con el Espíritu Santo. Esa es su promesa. Él no puede retractarse en eso. Es su promesa. Yo siempre he dicho que si una persona fue perfectamente enseñada y se arrepintió y creyó de su corazón en Dios con todo lo que había en ella, y cuando fuere bautizada, inmediatamente el Espíritu Santo vendrá sobre ella porque Él así lo prometió hacer. Él lo prometió. Recibiréis el Espíritu Santo porque la promesa es para vosotros. Párrafo 18. Ahora, la gente hoy en día, la razón que ellos no reciben eso es porque interfiere con su vida espiritual que ellos desean vivir. La Biblia dice que el mundo, el hombre, ama las tinieblas más que la luz porque sus hechos son malos. Y una persona que ama caminar en tinieblas y hace cosas malas es que ama las obras malas. No puede amar el Espíritu Santo porque la Biblia dice si amas al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti.
Párrafo 19. Ahora, ustedes pudieran haber oído antes de estas escrituras, pero prestemos atención a ellas. ¿Son ellas verdaderas? ¿Son más verdaderas que estar ustedes sentados en esta iglesia en esta noche? ¿Ellas son más verdaderas que ser el estado de Arizona? ¿Ellas son más verdaderas que ser ustedes un ser humano viviente? Ellas son las palabras eternas de Dios y sus promesas. Y cielos y tierra pasarán, pero esas palabras nunca pasarán. Ellas tienen significado, el significado sublime, pero nunca significarán nada para ustedes hasta que Dios se las revele a ustedes. ¡Cuán hermoso es saber que Él cuida de nosotros! Párrafo 20 por último. Así que si el hombre, él fue hecho para querer ser confortado. Así que entonces si él no acepta la manera de Dios, entonces él toma una manera para sí mismo. Y él tratará de sustituir algo que ocupe el lugar de ese Espíritu Santo. Oh, yo quiero que ustedes presten atención a ello. Un hombre o una mujer que no acepta al Espíritu Santo, el Consolador, tratarán ellos mismos de consolarse con algún sustituto falso que Satanás les presentará a ellos. Satanás sencillamente tiene bastantes sustitutos. Pero ¿por qué tenemos que tener un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo real? ¿Por qué comería yo de un bote de basura cuando una mesa limpia está allí llena de comida seleccionada? ¿Habría algo mal mentalmente en mí si yo hiciera eso? Ahora, qué lastimoso es ver que un hombre trata de sustituir con algo que ocupe ese lugar. Algunas veces él trata de calmar su conciencia saliendo. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Él cuida de ti, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1960. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Él cuida de ti. Predicado el 1 de marzo del año 1960. Párrafo 21. Como las madres algunas veces tratan de enseñar a sus jovencitas a ser populares, para ser ellas, toda su ambición es hacer a esa jovencita una bailarina de ballet o algo. Y usted sabe que usted le está dando a ella estricnina. Usted le está dando arsénico, que no hará nada más que quebrar su corazón y enviarla a la sepultura del diablo o al infierno del diablo y a una sepultura de pecador. Pues no hay nada bueno que pueda salir de eso. Pero usted trata de pensar, si mi hija pudiera hacer esto y eso, y ustedes las envían allá a nuestro YWCA, Asociación de Mujeres Cristianas, en donde ellas practican rock and roll y la gente anciana va a un baile del granero o alguna clase de baile de cuadro, entre corchete, baile en el cual las parejas se agrupan formando un cuadro. Párrafo 22. Cuando ellas llegan como a los 30 años de edad, ellas se ponen melancólicas. Ellas piensan que ya yo he llegado a esta edad y no he sembrado todavía lo suficiente de avena loca. Expresión equivalente a vida disoluta. Y ellas tratan algunas veces de engañar en sus votos matrimoniales. Ambos, hombres y mujeres, ambos son culpables. ¿Cuál es el problema? Es algo que ellos están careciendo. Algunas veces ellas empiezan a beber y después que ellas llegan a ser adultas, bueno, ellas van a las cantinas y empiezan a beber. Y cuando ellas beben y tratan de beber hasta ahogarlo, solo unos cuantos tragos y luego eso trae algunos tragos más. Y después de un tiempo, ellas terminan alcohólicas. 23. Y algunas veces para ser populares, ellas miran televisión en las calles y fuman. La cosa más baja que las mujeres han hecho en el siglo XX
es cuando las mujeres empezaron a fumar cigarrillos. Esa es la quinta columna más grande que esta nación alguna vez haya tenido. Quebranta la moralidad. Llena a estas instituciones de aquí con gente demente. Llena a los hospitales con casos de tuberculosis, casos de cáncer y todo desenvolviéndose de eso. Y todavía lo hacen para obtener confort. Dios nos dio algo para confortarnos. El Espíritu Santo, el Consolador de Dios. Estas cosas son únicamente sustitutos que finalmente llegan a un punto de vivir desordenadamente y de engañar y de robar y de hacer las cosas incorrectamente. 24. Mi niñita me preguntó la otra noche. Ella dijo, o mejor dicho, fue el pequeño José. Él dijo, papi, ¿hay tal cosa como una bruja? Yo dije, oh, seguro. Él dijo, ¿tiene ella nariz larga y monta sobre una escoba en la noche? Yo dije, no, ella tiene una cara pintada y se monta en un Cadillac para ir a una reunión de cóctel. Esa es la nueva versión moderna de ello. Y él dijo, ¿es esa una bruja? Y yo no sé si debí haberle dicho eso o no, porque cada vez que él ve a una en la calle, él dice, papi, esa es una bruja, ¿no es? Bueno, me supongo que 25. Como ustedes saben, ellos solían tener a John Charley Barley Cohn, figura humana que representaba lo malo del licor durante la ley de prohibición del licor en los Estados Unidos. El hermano Branham lo llama Charley en lugar de John. Algunos de ustedes, gente anciana, lo recuerda a él con el sombrero puesto hasta cubrirle las orejas. Y aún un cuervo se asustaría de él. Charley Barley Cohn. Él ha cambiado desde que salió la prohibición, pero ahora él está en un pequeño jarro. Está puesto en toda hielera y él es el hombre más popular en la ciudad. Pero él todavía es la misma cosa condenable que envía el alma del hombre al infierno y jovencitos a la institución para dementes. Y tiene una generación aquí de idiotas, rocanroleros y beatniks y delincuencia juvenil, al grado que ha llegado a ser locura. Aún al grado que nuestras escuelas no pueden tocarlos. Perdimos 20,000 maestros el año pasado. ¿Por qué? Ellos están buscando algo. Ellos lo están buscando. Y la iglesia ha fallado en dárselo a ellos. La razón que ellos hacen eso es porque ellos fueron hechos de esa manera, para buscar. 26. Finalmente, ¿en qué termina? Asesinato y suicidio. El hombre quien piensa que él está haciendo algo cuando él obtiene una cita con la esposa de su vecino o que rompe algún hogar o alguna mujer, usted piensa que se está escapando de algo, pero finalmente usted terminará con una pistola puesta al lado de su cabeza. Y le explotará sucesos, o brincará de algún andamio en alguna parte, o usted mismo se matará, tomará veneno, un narcótico o algo, y entrará en una condición miserable, y morirá e irá al infierno del diablo, porque usted ha rechazado la verdadera cura. Tenemos una cura. El Calvario es una cura. Cristo es la cura. Y Él es la única cura, el único fundamento, el único camino. Hay cosas que usted puede obtener de Cristo que no puede obtener de ninguna otra parte. Cristo es el camino, no un camino, es el camino. La iglesia está bien, la amamos, pero la iglesia no es el camino. Jesús es el camino, amén. No puede echar su ansiedad sobre la iglesia.
La iglesia no tiene salvación. Ella únicamente le puede apuntar a Jesús, quien es la única salvación. Amén. Él es el camino, la verdad, la vida. El único camino al Padre es por medio de Jesús. El único consolador, el único quien puede, sabe cómo cuidar de nosotros, pues nosotros ni siquiera podemos cuidar uno al otro. 27. Yo leí en la escritura hace algún tiempo en donde ella decía, sin discernir el cuerpo del Señor. Y yo pensé, ¿qué declaración? Se encuentra en 1 Corintios 11. Sin discernir el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. El cuerpo del Señor es la iglesia, y nosotros no tenemos el suficiente discernimiento espiritual como para cuidar uno al otro. ¿Cómo entonces podemos cuidar si no podemos cuidar uno al otro? ¿Cómo podemos cuidar del perdido y el moribundo? ¿A qué hospital podemos llevarlos? Echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Los hombres toman estas cortas rutas, y lo que los hace a ellos hacer eso es porque Dios, cuando Él hizo al hombre, Él no hizo al hombre para hacer eso. Él hizo al hombre para ser feliz, para tener satisfacción, para ser confortado. Amén. El hombre, Dios no quiere que sus hijos no sean confortados. Usted no. Párrafo 28. Bueno, ustedes, madres, se levantarían a medianoche, aunque ustedes estuvieran muy enfermas, si su hijo estuviera descubierto al patear la cobija de él. Y ustedes saben que el pequeñito pudiera adquirir un resfrío. Ustedes se esforzarían de alguna manera para ir al lado de su camita para hacerlo sentir cómodo. Si uno de su familia estuviera acostado, enfermo, con una fiebre, y ustedes pudieran quedarse allí con un trapo y mojarle su rostro con agua fría para hacerlo sentir cómodo, ustedes lo harían. Uno de sus hijos. Ustedes se quedarían allí, aunque estuvieran enfermas, y ustedes mismos necesitaban estar en cama. Ustedes todavía se quedarían allí, porque sus hijos significan algo para ustedes. Ellos son parte de ustedes. Ellos son su vida. 29. Y la iglesia es la vida de Dios en la tierra. Y Él quiere confortar a su iglesia. ¿Y qué sería si ustedes supieran que enjugar la frente febril de su hijo lo confortaría y él lo rehusara? Y les escupiera en su rostro y extendiera su mano y cogiera una botella de whisky o algo para tomar en lugar del toque de la mano de la madre o algo. Eso es lo que hacemos cuando nosotros acudimos a otros remedios. Hay muchos remedios, pero una sola cura. Cristo es la cura y la única cura en esto. Él cuida de nosotros, Él nos ama. Y Él quiere que vengamos a Él. Dios nos hizo de esa manera. Esa cosa santa en nosotros que quiere ser confortada. Amén. Párrafo 30. Dios le dio al hombre una esposa para confortarlo, para tocarlo. Y cualquier hombre que tiene una buena esposa sabe que hay algo tocante a una buena esposa que puede... Un hombre puede estar perturbado en su negocio o su vocación. Y puede venir a casa, no importa, no hay nadie, ningún doctor. De esa manera es conmigo. Cuando yo vengo de ultramar o de alguna parte y estoy tan nervioso y perturbado y pierdo el sueño y oigo el gemir y veo a los niñitos hambrientos en la calle y llorando y comportándose de esa manera, sencillamente me mata. Luego cuando vengo a casa, mi esposa se sienta en el brazo de la silla, me abraza con su brazo y dice, oh, Bill, yo lo entiendo, tú sabes. Y solo unas cuantas palmaditas de mi esposa significan tanto. Es la misma cosa de un esposo a una esposa. De esa manera quiere Dios que sea. Y cuando nosotros sustituimos algo por eso, y usted toma a alguna otra mujer para tratar de tomar ese lugar,
o algún otro hombre, usted ve lo que usted hace. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Él cuida de ti. Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura. Párrafo 31 dice, ahora, bueno, Él nos dio amigos. Él ama a nosotros. Nosotros deberíamos ser amigos. Deberíamos ser hermanos. Y cuán bueno es ir a un buen amigo en tiempo de tribulación y decir, oh, amigo mío, esta y esta cosa ha sucedido. Un buen amigo de confianza para sentarse y hablar con usted. Eso es maravilloso. Ese es Dios, igual que su esposa es de Dios, su esposo, cuando usted es verdadero. Pero ha llegado a tal grado aún en el hombre para mostrar su naturaleza caída, que él le degrada eso que Dios le dio a él. La primera cosa, él toma la botella o el mundo para que le dé a él el confort en lugar del Espíritu Santo. Dios le dio una esposa para ser su compañera por vida. Y él no está satisfecho con una. Él tiene que tomar otra y otra. Viceversa, la mujer para con el hombre, jóvenes y demás. Párrafo 32. Y aún todos esos bienestares que confortan que el Señor nos ha dado, cuando llegamos al fin de la jornada y estamos presionando nuestra cabeza contra una almohada, con nuestra frente febril y muriendo, nuestra esposa únicamente puede pararse al lado y las lágrimas rodarle por su rostro, sus ojos hacia Dios. Nuestro amigo puede darnos palmaditas en el hombro y estrechar nuestras manos y pararse, apretándose sus manos, porque él no puede hacer más. Pero entonces cuando el Consolador, como David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundiré aliento. Aún en el valle de sombra de muerte. Párrafo 33. ¿Por qué es que el hombre está sediento y hambriento? Porque cuando él fue hecho y creado con un lugarcito en él en el cual moraba Dios para confortarlo a él. Y cuando él se separó de Dios por el pecado, entonces ese lugar quedó vacío. Y esa es la razón por la cual él está hambriento por ello, que está extendiendo la mano por ello. Y el problema hoy en día con nosotros, los cristianos, es que yo me temo que no estamos haciendo todo lo que podemos hacer para mostrar a nuestro hermano caído, que eso es lo que le pasa a él, eso es lo que pasa con la delincuencia juvenil. Es debido a que ha habido una delincuencia en la iglesia y una delincuencia en el hogar que ha hecho una delincuencia juvenil. Esa es la razón que los Bianquins y demás están en las calles brincando y saltando y todas estas cosas están creciendo porque ellos están tratando de encontrar algo que los satisfaga. Párrafo 34. Permítame decir esto en esta noche en el nombre del Señor Jesús. No hay nada que satisfaga como la venida del poder del Espíritu Santo que cambiará su vida y sus actitudes y le dará a usted confort y vida eterna. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen bajo el torrente, pierden todas sus manchas de culpa. Una esposa pudiera confortar y dar palmaditas. Un amigo pudiera sentarse y dar un buen consejo. Pero únicamente hay una sola cosa que puede quitar el pecado. Esa es la sangre del Señor Jesús. ¿Qué puede quitar mi pecado? Nada sino la sangre de Jesús. ¿Qué puede hacerme completo otra vez? Nada sino la sangre de Jesús. Como el escritor dijo, oh, precioso, es ese torrente que me hace blanco como la nieve. Ninguna otra fuente conozco yo, ni una, solo la sangre de Jesús. Párrafo 35. Eso es la que limpia y purifica y trae un compañerismo. Un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, Él vendrá, será el Consolador que el Padre enviará en mi nombre. Él os mostrará cosas por venir y os recordará cosas. El hermano Branham, parafraseando Génesis 14:26, cuando
Mientras estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viniendo a través de la palabra, descendiendo, confortando, dando consolación. Párrafo 36. La venida de la destrucción del mundo, todas las cosas que han sido ahora están desvaneciéndose. Todas las esperanzas se han ido y el mundo no tiene en dónde pararse. Ellos están tomando, apostando, casándose, dándose en casamiento, que ellos han rechazado el verdadero fundamento que comporta el Espíritu Santo. Pero nosotros quienes creemos en Él estamos esperando un reino venidero. Bendito sea el nombre del Señor. En donde no habrá más dolor o clamor o angustia, sino paz y gozo y amor e inmortalidad que algún día tomará el lugar de aquellas. Párrafo 37. Echen la ansiedad de ustedes. Si ustedes tienen ansiedades, échenla sobre Él, pues Él cuida de ustedes. El otro guía a muerte eterna. Este guía a vida eterna. Y un hombre está hecho para que él pudiera querer ese consolador. Él está queriendo un consolador porque él fue hecho de esa manera. De esa manera Dios lo formó a él. Construyó en él los cuartos. Su alma, su conciencia, su vista, sus sentidos, todo fue puesto junto. Y en ese cuartito de algo para hacerlo a él feliz, para darle a él consolación, para quitarle de él la preocupación y el nerviosismo. Dios posó allí con el Espíritu Santo. ¡Oh, qué cuadro! ¡Qué verdad! Párrafo 38. Ahora, mi pobre amigo abatido, si usted está aquí y no sabe eso, yo soy un testigo de que eso es la verdad. Yo soy una persona nerviosa y turbada, irlandés por ambos lados, y ellos son nerviosos y borrachos. Y mi madre es media india, la cual, de hecho, me haría un renegado por nacimiento. ¿Correcto? O yo sería una persona terrible, casi un híbrido. Pero, ¿qué sucedió? Yo encontré algo que tomó ese cuartito en mí y me dio paz que pasa entendimiento. Y pasé de muerte a vida, de oscuridad a luz. Oh, yo nunca pudiera negar eso. Eso es mi vida. Él es todo. Párrafo 39. Parado allá en el hospital fue cuando llegué a lo más cerca de mis 33 años de ministerio. Llegué a lo más cerca que nunca de ceder a Satanás. Cuando mi niñita, Rosa de Sharon, se estaba muriendo en el hospital, yo me paré allí y el doctor ni siquiera sabía que yo estaba en el cuarto. Él no dejaba entrar porque ella tenía meningitis. Él dijo, Billy, tú contagiarías a tu hijo Billy, no entres allí. Y yo dije, Doc. Y él me sentó. Él le dijo a la enfermera, dijo, ve, coge la medicina y dáselo a él. Ella vino con un pequeño vaso como así de alto y dijo, tome esto, hermano Blanca. Yo dije, solo póngalo ahí. Y vigilé hasta que ella se salió del cuarto y me fui por el pasillo y bajé al sótano. Párrafo 40. Último. Allí estaba mi bebé, acostada allí con moscas en sus ojos. Una pequeña mosquitera para cubrir su rostro se le había quitado. Y yo miré a la niña, la madre de ella, en el depósito de cadáveres. Su hermanito Billy, en un hospital, seriamente enfermo. Mi padre acababa de morir en mis brazos unas cuantas semanas antes de eso. Y mi hermano fue matado instantáneamente. Y así estaba. Y yo era nada más que un joven predicador. Y yo miré hacia ella y yo la miré. Yo dije, oh, Sharon, cariño, soy tu papi. ¿Me reconoces? Yo sé que ella me reconocía. Ella estaba tratando, parecía, de decir adiós con su manita. Y sus ojitos estaban cruzándose. Ella estaba sufriendo tanto que yo podía ver esos ojitos azules cruzándose. Y entonces yo la miré. Y me postré de rodillas y yo dije, Dios, su mamá yace allá en el depósito de cadáveres. Vamos a enterrarla mañana en la mañana. No te lleves a mi bebé, Señor, permíteme criarla. Ella es tan dulce. No te la lleves, Señor. Justamente en ese momento pareció que vino una sábana negra desenvolviéndose que sencillamente me impidió verla a ella. Tú te lo llevarás de todas maneras. Yo me levanté. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Él cuida de ti, mensaje predicado
Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 1 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Mensaje: Él cuida de ti. Párrafo 41. Y entonces Satanás vino a mi lado y él dijo: ¿Y luego tú le sirves a él? Aquí estás tú, nada más que un joven, y me quieres decir qué has hecho tú. Te has parado en las esquinas de las calles, en donde quiera que tú podías, y has ayunado hasta que estabas tan débil que no podías subir un poste de teléfono para hacer tu trabajo. ¿Y qué has hecho tú sino predicar y clamar y orar? Y una palabra de él cambiaría todo el cuadro, pero ¿lo hará él? No, él no lo hará. Él dejará que ella muera y luego tú irás y le servirás a él. Yo casi llegué en esa hora, 42. Cuando mis piernas ya no me sostenían más, yo me recliné en la cama y dije: Saroncita, tú conoces a papi. Y ella la oía como que estaba respirando con dificultad y ella miraba. Yo sabía que se estaba muriendo. Yo pensé, solo una palabra. Él ni siquiera tendría que hablar. Él solamente tendría que mirar. Su propia mente sencillamente cambiaría todo el cuadro y la meningitis la dejaría y ella estaría sana. Solo una palabra, pero sin embargo, él no lo hará. Satanás dijo, entonces, ¿continuarás sirviéndole a él? Y yo pensé, ¿a dónde iré yo? ¿A dónde iría yo? ¿Qué pudiera hacer yo? ¿A quién pudiera ir yo? ¿En dónde está mi esperanza? Algo me pasó a mí. Y yo dije, hace unos cuantos años aquí y yo sé que lo amo. 43. Yo me encaminé hacia la cama, puse mis manos sobre su cabecita. Yo dije, cariño, Dios me dio a ti y Dios te está quitando de mí. Bendito sea el nombre del Señor, aunque me castigues. Sin embargo, yo confiaré en ti. Sí, Señor. Yo dije, yo te llevaré, cariño, y te pondré allá en el brazo de tu madre en la funeraria como en una hora. Pero aunque él me mate, no hay nada a que pueda yo acudir. Él es la única esperanza que yo he encontrado. Él es el único fundamento. Él es el único consuelo que yo he tenido. ¿Y a dónde pudiera yo acudir ahora por el confort sino a él? ¿Y a dónde pudiera yo acudir ahora por el confort sino a él? Cuando yo dije eso, los ángeles vinieron y se la llevaron. Y yo casi me desmayé, pero algo sucedió. Él era mi consolador. Él vino a mí. Él tuvo cuidado de mí. 44. Fui a la sepultura día tras día para cumplir la obligación de ir allá cada día a lamentar un rato y a orar. El senador estatal era un miembro de mi iglesia, la Iglesia Bautista. Y así que yo entonces iba subiendo por el camino. Y el señor Isler, él dijo, subió y él me vio. Paró, se acercó corriendo y me abrazó. Yo traía puestas las botas. Fue justamente después de la inundación del 37. Y yo iba subiendo por el camino con mis manos por detrás de mí. Y el señor Isler paró y él corrió a mí. Él dijo, Billy, yo quiero preguntarte algo, hijo. Él es un anciano, todavía vive, ahora está muy avanzado en años. Y yo dije, ¿qué es, señor Isler? Él dijo, yo te he oído predicar, yo te he oído hablar, y cómo tú exaltaste a Cristo y dijiste todas esas cosas acerca de él. Y él permitió que muriera tu papá allí en tus brazos debido a una sobredosis de medicina que lo mató. Un doctor lo mató,
no sabiendo lo que él estaba haciendo, le dio medio grano, medida de peso en los países de habla inglesa, que equivale a 0,648 gramos de estricnina, y lo mató. Y él murió allí en mis brazos, mirándome en la cara, 45. Dos o tres días después de eso, yo observé morir a una amada cristiana, mi cuñada, la esposa de mi hermano, y la vi levantarse a ella y mirar al petirrojo sentado en el árbol y cantar: hay una tierra más allá del río. Allí murió mi esposa. Yo tomado de su mano, ella diciendo: Bill, tú has hablado de ello, tú has predicado de ello, pero tú no sabes cuán glorioso es pasar de esta vida a la otra. Y todas estas cosas allí que yo lo había visto a él hacer. Y, oh, él dijo: ahora, él ha tomado todo lo que tú tienes. ¿Qué significa él para ti ahora? Yo dije: tú eres el torrente de todo mi confort. Más que vida para mí, ¿a quién tengo yo en la tierra aparte de ti? ¿O a quién en el cielo sino a ti? Oh, él dijo: ¿significa eso para ti? Y yo dije: eso significa para mí. 46. Subí allí al lado de la colina en donde ella fue sepultada y me senté allí un ratito. Y parecía como que una paloma había venido y cantaba, o mejor dicho, arrullaba. Ya avanzada la tarde, mientras sentado allí pensaba de ella y de la bebé yaciendo allá abajo en su brazo. Y parecía como que la brisa soplando a través de los pinos cantaba: hay una tierra más allá del río, que la llaman ellos la dulce eternidad. Y únicamente alcanzamos esa ribera por fe. Uno por uno llegamos al portal para morar allí con el inmortal. Algún día ellos sonarán esas campanas doradas por ti y por mí. 47. Las últimas cosas que yo le dije a mi esposa cuando murió y la besé de despedida, ella dijo: no te quedes soltero, Billy. Toma una buena mujer que esté llena con el Espíritu de Dios para que críe a mis hijos. Ella no sabía que la bebé iba a morir al día siguiente. Y ella dijo: te encontraré en esa mañana. Ella dijo. Yo dije: párate allá al lado este de la puerta. Y cuando tú veas a Abraham, Isaac y Jacob y a esos hijos del reino entrando, solo empieza a gritar: Bill, Bill, tan fuerte como puedas. Yo reuniré a los niños y te encontraré allí. Esa fue mi última cita con ella. Y con la ayuda de Dios, yo todavía echo todas mis ansiedades en él, con el confort del Espíritu Santo, de que algún día cumpliré esa cita cuando yo la encuentre a ella allá. Por la gracia de Dios, me quedaré en el campo de batalla y predicaré hasta que toda mi vida se desgaste para el reino de Dios. 48. Oh, echen sus ansiedades sobre él. Él tiene cuidado de ustedes. Miren, él tiene cuidado de ustedes. Ahora, sabemos, veamos por unos minutos si él tiene cuidado de nosotros. Muy bien. Él tuvo cuidado del leproso cuando él estuvo aquí en la tierra. Allí estaba el leproso. ¿Han visto ustedes alguna vez a un leproso? Oh, yo he visto a muchos de ellos. Los he abrazado y blancos de lepra. Se mira como una verruga volteada al revés. Y allí en donde nadie lo tocara a él, allí en el fango y la tierra y la suciedad de la calle, casi tan vil como pudiera ser, en donde todos estaban temerosos de acercarse a él, Él era un excluido. Él era desechado de la sociedad de la ciudad, de la sociedad de la iglesia, de la sociedad de todo lo que estaba allí en la ciudad. Nadie quería tener nada que ver con él. Si ellos hacían algo, solo era arrojarle un pedazo de pan
y permitirle que lo cogiera de la tierra. Ellos no se acercaban a él, pero Jesús tuvo cuidado de él. Él caminó hacia él y se sentó. Yo puedo imaginármelo a él, poner sus manos sobre él y decir, yo quiero, sé limpio. Oh, él tuvo cuidado de él. Cuando nadie más podía cuidar, él tuvo cuidado. Cuando nadie más tiene cuidado de usted, él todavía tiene cuidado. 49. Había un ciego anciano mendigo, con sus mangas todas rotas, todo barbón y sin nada para comer, que un día se sentó al lado de la puerta mendigando, y el Hijo de Dios iba en su camino hacia el Calvario para ser crucificado con los pecados del mundo sobre él. Pero uno clamó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Un hombre de calibre, un hombre, un presidente, el alcalde, el gobernador del estado, uno en la fuerza policiaca, ¿se detendría por una cosa tal como esa? Raramente ustedes lo verían, pero Jesús tuvo cuidado. Él echó sus ansiedades sobre él y tuvo cuidado. Él dijo, ¿qué quieres que te haga? Dijo, Señor, que yo reciba mi vista. Él dijo, tu fe te ha salvado. Él tuvo cuidado de él. 50. Había una mujer inmoral en una ocasión, al igual que una alcohólica o una prostituta tan inmoral, al grado que las mujeres de la ciudad no la tocaban. Ella era una excluida. Ella salía a agarrar su agua. Ella tenía que esperar hasta el mediodía. Ella no podía venir con las mujeres decentes. Nadie tenía nada que ver con la mujer. Ella había sido casada y tenía un montón de maridos y viviendo en ese entonces según la ley de común acuerdo. Nadie tenía cuidado de ella. Ellos eran demasiado arrogantes, almidonados. Nadie tenía cuidado. Pero él tuvo tanto cuidado de ella, a tal grado que él le dijo los secretos de su corazón y le perdonó todo pecado y puso algo en ella que entró a la ciudad diciendo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿Ven? Eso es lo que lo hace a él grande para mí. Amén. Él no es un arrogante. Él era la gracia de Dios para la gente. Él era el amor de Dios expresado en carne humana. No importa cuán pequeño o insignificante, él tuvo cuidado. Inmorales, borrachos, alcohólicos, lo que fuera. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Él cuida de ti, Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1960. Párrafo 51 para continuar, dice, yo pienso de Roseli Griffin en Chicago. Su libro va a salir ahora. Que entró a la reunión tan vil al grado que la gran asociación de alcohólicos anónimos la había rechazado. Y como 6 u 8 hospitales famosos de Chicago habían quitado su nombre de allí del registro. Que nunca vuelva. Aún era tan baja. Al grado que la única cosa que le quedaba era un abrigo que su madre le había dado. Y ella lo cortó por dentro para meter sus botellas así, una alcohólica empedernida. Para que no se le helara de muerte, durmiendo en la noche en las zanjas de desagüe. Una mujer joven, inteligente, educada, mirándose como una miserable vieja bruja sentada en el balcón. Allá en Indiana, en donde estábamos teniendo una reunión. Parecía que ninguno tenía cuidado. Si ellos se daban cuenta quién era, se apartaban de ella. Párrafo 52. Pero Jesús tiene cuidado. Él me volteó y dijo, la mujer sentada ya, su nombre es Roselia. Roselia Griffin. Ella es una alcohólica. Ella ha sido rechazada por los alcohólicos anónimos y ellos no pueden hacer nada por ella. Y ella, todas las esperanzas se han ido. Pero ella ha creído en él, así dice el Señor, a partir de esta hora en adelante, no más alcohol. Y ahora ella es una dulce y encantadora cristiana, va de lugar a lugar y de garito
a garito, de cárcel a cárcel, predicando el Evangelio para salvar alcohólicos. Jesús tiene cuidado, así que solo eche sus ansiedades sobre él. En su dolor, él tiene cuidado. Cuando usted pierde a sus amados, él tiene cuidado. Él cuida de los muertos, aquellos quienes han muerto en Cristo. Párrafo 53. Un día, él iba tan fatigado en su camino que casi no podía seguir, pero venía un grupo de la ciudad, una procesión fúnebre, y una madrecita iba levantando frenéticamente sus manos en el aire y apretándolas. Oh Jehová, ¿por qué te lo llevaste? Él es mi único hijo. Él estaba cansado y fatigado, pero él tuvo cuidado de esa pobre mujercita desconsolada. Se encaminó hacia los transportadores que llevaban el ataúd y lo tocó y dijo, hijo, levántate, porque él tuvo cuidado. Él entiende. Ahora, nosotros sabemos por su vida que él tiene cuidado. Párrafo 54. Ahora, la pregunta para nosotros en esta noche es, ¿tiene usted cuidado? Él tiene cuidado, pero ahora, ¿tiene usted cuidado? Si usted no tiene cuidado, entonces él no puede ayudarle a usted. Pero si usted tiene el suficiente cuidado o cuida lo suficiente tocante a usted mismo, yo he oído a gente decir esta declaración alocada. Yo no tengo cuidado de lo que será de mí. Oh, hermanos, yo seguramente que sí tengo cuidado de lo que será de mí. Seguro que sí, yo tengo cuidado. Yo creo que tiene cuidado cualquier persona en su mente cabal. Yo quiero saber lo que me va a suceder a mí. Y si yo sé que él me ama, entonces nadie más pudiera amarme de esa manera. Él tiene cuidado de usted. Él tiene cuidado de usted. No importa cuán pequeño sea usted, cuán insignificante sea usted, cuán pobre, cuán indiferente, cuántas veces ha tratado usted y fallado, él todavía tiene cuidado. Su amor todavía toca a la puerta de su corazón. Pero ¿somos nosotros desagradecidos por eso? En un día aquí, en donde, párrafo 55. Yo se los acabo de decir a ustedes. Yo espero que no se fue por encima de su cabeza. Yo espero que no lo tomaron livianamente, sino que recuerden estas palabras de que todo está en su fin. La civilización está en su fin. La democracia está en su fin. Todo. Esta nación está carcomida, simplemente para explotar en pedazos en cualquier momento. Oh, otras naciones, el mundo está en su fin, pues toda cosa mortal debe morir para que la inmortalidad pueda tomar su lugar. Nosotros tenemos que llegar a este lugar. Estamos aquí, estamos en el fin, y no hay otro fundamento. No hay nada más que usted pueda, y nada más puede tener cuidado ahora sino Jesús. Y él sí tiene cuidado. ¿No tienen ustedes el suficiente cuidado para someter su vida a él, para amarlo, para ir a las calles, para ir a su jefe, a su vecino, a donde quiera, con un dulce, manso espíritu? Sepárense de las cosas del mundo y vivan tal vida posible y dulce para que todos otros vean a Jesús en ustedes. ¿No sienten ustedes que lo deben ese a él? No seamos desagradecidos. Párrafo 56. Ustedes, gente, aquí anoche cuando salí, una mujercita estaba parada a la puerta. Yo espero que ella esté aquí en esta noche. Cuando pasé, ella estaba parada allí con un pequeño bebé. Empezó a llorar. Ella no era cristiana, pero ella no quería que el mensaje fuera interrumpido. Así que ella tomó a su bebé y se salió con él. Cuando yo salí por la puerta, ella dijo, oh, cómo me hubiera gustado haber oído el fin de este mensaje. Y yo, algo me dijo, esto es no es por casualidad, esto es de Dios. Yo dije, señora, ¿es usted cristiana? Ella dijo, no, señor, espero que lo sea alguna vez. Una madrecita de apariencia amorosa con un pequeño bebé en su brazo. Y yo dije, él está aquí, no lo suponga por más tiempo, no lo posponga por más tiempo. Y allí inclinamos nuestros rostros juntos y oramos. Y yo le pedí a Dios que tomara su alma. Y al fin, cuando yo terminé de orar, ella dijo, amén. Y empezó a limpiar las lágrimas de sus ojos. Porque ella mostró que quería el mensaje. Aunque ella no lo recibiera, quizás ella tenía aquí a alguien más para recibirlo.
Ella quería que alguien más lo recibiera. ¿Y qué hizo eso? Dios tuvo cuidado, así que él la tenía parada allí mismo, exactamente en el lugar para recibirlo. Eso es, él tiene cuidado. Él sabe cómo obrar cosas perfectamente. Somos lo suficientemente agradecidos. Párrafo 57. Me recuerda de una historia de algo que sucedió en una ciudad cercana a la nuestra. Hace algunos años, una madre había enviado a su hija al colegio. Su nombre era María. Y así que la hija era una fina muchacha cuando dejó el hogar. Ella, su madre había lavado en un lavadero de tabla y demás para pagarle a ella toda su estancia en el colegio. Y un día ella fue a visitar el hogar y ella se había asociado allá con una clase de gente mezclada. Y ella entró en compañerismo con una muchacha incrédula que era muy mundana e impía. Y es malo cuando usted empieza a separarse con tal cosa como esa. Sepárense ustedes de las cosas del mundo. ¡Salgan! No quiera ser mejor, no trate de actuar como que usted es mejor, ni tampoco manche sus vestidos con el pecado. No sean partícipes de los pecados de otro hombre. Si usted quiere hablar una palabra de ánimo a la gente, muy bien, pero usted no tiene que revolcarse con la puerca. Usted quédese alejado de ello, ¿correcto? Párrafo 58. Y ella había entrado en lo vil con esta muchacha. Y entonces cuando ella llegó a casa, el tren paró enfrente y la muchacha sentada al lado de la ventana miró afuera. Y allí estaba afuera una mujer anciana que toda su cara estaba cicatrizada y su cuello muy encogido, sus manitas así huesudas, mirando con todo lo que estaba en su corazón, vigilando por alguien que se bajara del tren. Y esa muchacha que estaba con María, ella dijo, María, mira a esa mujer vieja que se mira como una bruja. Dijo, ¿no se mira horrible? Y esa era la madre de María. Y María, por causa de la influencia de su amiga, ella dijo, sí, ella es muy horrible. Y cuando ellas se bajaron del tren, María envuelta en ese estado, su madre se acercó corriendo y dijo, oh, cariño, estoy tan contenta de verte. Y María le dio la espalda a su madre y dijo, yo no te conozco. Y empezó a alejarse. Párrafo 59. Y dio la casualidad que allí estaba parado un conductor. Y él se subió en esa tribuna improvisada y dijo, espera un momento. Y él atrajo la atención de todos alrededor. Él dijo, tú, hija de miseria. ¿Cómo puedes darle la espalda a tu propia madre nada más porque esa petulante está contigo? ¿No estás avergonzada de ti misma, María? Dijo, sucede que yo sé el caso. Escúchenme, jovencita, a la otra muchacha que había hecho ese comentario al respecto. Dijo, esa es su madre. Y María nunca verá el día en el que ella sea la mitad de tan hermosa como su madre. Yo la conocí a ella cuando era joven. Y dijo, ella era feliz en su matrimonio. Y tuvo una bebita, María. Y ella estaba en el piso de arriba y tenía las ventanas abiertas para que la brisa y la cunita estaba allí arriba. Y dijo, ella fue al piso de abajo y estaba haciendo su lavado, colgándolos en el patio de atrás. Y la casa prendió en fuego. Y antes de que ella supiera, toda la casa estaba en llamas. Los vecinos corriendo. Y cuando la madre de María volteó, ella dijo, mi bebé está en el piso de arriba. Y el bombero dijo, el fuego de la casa está fuera de control. No hay manera de llegar a ella ahora. Pero, ¿qué hizo ella? Ella agarró su pequeño delantal que traía puesto, que estaba mojado en el agua de lavar, y se arropó su cara y corrió a través de esas llamas de fuego. Y los policías tratando de detenerla. Ella subió los escalones rápidamente. ¿Por qué? Su amada bebé estaba acostada ya y ella agarró a la bebé y ella pensó, la prenda mojada me protegió a mí, pero ahora si yo llevo a la bebé de regreso, la destruirán esas llamas. Así que ella envolvió a su bebé en su propia prenda mojada, la mantuvo en su seno y corrió a través de las llamas de fuego y ellas le arrancaron la carne de su cara. Dijo, esa es la razón que ella es fea. Ella es fea para que tú pudieras ser bonita y me quieras decir que tú voltearás la espalda a tu madre que hizo tal sacrificio. En vergüenza, ella inclinó su rostro. Párrafo 60.
Yo pienso que de esa manera debemos ser nosotros. Este Evangelio, este Consolador que tenemos, este Espíritu Santo que el mundo llama fanatismo, que la gente quiere decir que ellos son santos rodadores, ¿está usted avergonzado? ¿Está usted avergonzado del sacrificio que Jesús hizo allá en la cruz para que pudiéramos tener este bienestar que conforta? ¿Lo cambiaría por el bienestar del mundo, por la popularidad con algún vecino? Dios no lo permita. Que echemos nuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Que lo amemos a Él y lo apreciemos a Él con todo lo que está en nosotros. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Él cuida de ti, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 61 al 67. Amén. Continuando con el mensaje, Él cuida de ti. Párrafo 61. Y, así como los discípulos que regresaron regocijándose porque ellos fueron contados dignos de llevar el reproche de su nombre, de esa manera yo me siento en esta noche. A mí no me importa. Usted puede decir que yo estoy loco. Usted puede llamarme santo rodador. Y mi iglesia bautista me dijo que yo perdería mi mente o que llegaría a ser un santo rodador. Mi padre y mi madre me echaron de su casa con nada más que una bolsa de papel bajo mi brazo, con alguna ropa en ella, una camisita y un cambio de ropa interior y un par de calcetines. Era todo lo que tenía. Y mi propia familia dijo, tú no puedes traer esa cosa aquí y seguir siendo nuestro hijo. Y me fui a New Albany, sin saber a dónde ir, sin un lugar para poner mi cabeza. Pero hermano, y el diablo vino a mí en esa hora cuando mi hija se estaba muriendo. Muchas veces he llegado a eso, pero yo sé en dónde está la salvación. Yo no pudiera negarlo, aunque me matara, yo no puedo negarlo. Yo he pasado de muerte a vida por la gracia de Dios. Mis ansiedades las he echado todas sobre Él, porque Él cuida de mí y Él cuida de ustedes. 62. Inclinemos nuestros rostros ahora solo por un momento. Y me pregunto si usted nunca ha echado todas sus ansiedades sobre Él. Usted pudiera echar algunas, pero sencillamente un poco temeroso de echarlas todas. Igual que el creyente fronterizo, igual que en Hebreos 10. Dice en Hebreos el capítulo 6, dice, entre corchete, el hermano Branham la lee de esta manera. Viendo que crucificamos de nuevo para nosotros mismos al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual nosotros fuimos santificados e hiciéramos afrenta a las obras de gracia, Hebreos 10 dice, entre corchete, el hermano Branham la lee de esta manera. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Pues conocemos que es una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. El hermano Branham parafrasea Hebreos 10, 30, 31. Mientras hay misericordia, misericordia en la fuente, lugar en la fuente. Esa escritura, mientras están orando, me gustaría decirles a ustedes, ¿a qué se refiere esa escritura? Una vez iluminados, ¿nunca pueden llegar al conocimiento completo? Igual que el creyente fronterizo, igual que en Génesis 14, o cuando en Éxodo, cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, gustaron las mismas uvas de la tierra prometida, pero regresaron con cobardía. Temerosos, no podemos tomarla, la oposición es muy grande. Creyentes fronterizos, gente que va a la iglesia, dice que es maravilloso, pero nunca pone su mano en ello.
nunca está dispuesta a apostarse a un altar. Perdón, nunca está dispuesta a postrarse a un altar y decir, Dios, lléname con el Espíritu y permíteme llegar a ser uno de tus hijos, fronterizos. Nosotros no queremos eso. 64. Seamos un verdadero cristiano, que esta iglesia esté en fuego, con reuniones de oración aconteciendo todo el tiempo. Reuniones por toda la ciudad, por donde quiera, obreros, sin tener que decirles, sino voluntariamente trabajando todo el tiempo por el reino de Dios. Que las otras iglesias que están representadas aquí, que los miembros de ahí regresen a su iglesia con esa experiencia. Echemos nuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Él es el Consolador. Si hay tal persona en esta noche confesando honestamente delante de Dios que usted no tiene esa paz de que usted pudiera echar toda ansiedad sobre él, pero usted lo quiere, usted lo ha intentado, usted ha tropezado en ello, pero usted nunca ha llegado a un lugar en donde realmente usted mismo pudiera rendirse completamente a él y a usted le gustaría hacerlo, diría usted. Recuérdeme en oración, hermano Branham, mientras yo levanto mi mano. Levantaría su mano ahorita, solo diría, recuérdeme, hermano Branham, en oración. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga. Y a usted acá, sí. Y allá atrás, en la parte de atrás, Dios lo bendiga. Él ve sus manos levantadas. El Señor la bendiga, señora. Dios la bendiga aquí enfrente, hermana, y Dios lo bendiga a usted allá atrás, mi hermano. Él cuida de ustedes. Solíamos cantar una alabancita. Él cuida de ti, Él cuida de ti, en luz o en sombras, Él cuida de ti. 65. Ustedes de Arizona recuerdan mi primer viaje aquí y ustedes me cantaron a Dios con esa alabanza. Un corito hispano allí en la iglesia del hermano García, cuando nos reuníamos allá en California, cuando pasé por la línea llorando y diciéndonos adiós uno al otro con la mano. Muchos son papás y mamás, y muchos de ellos han cruzado el velo allá esta noche, pero Él todavía cuida de ustedes. Él seguirá teniendo cuidado. Cuando no hay nada más que pueda cuidar, Él cuidará. Usted que lo ama ahora y usted quiere que Él cuide de usted y usted quiere cuidar de Él, levante su mano, diga, recuérdeme en oración, hermano Branham. Yo tengo una necesidad en esta noche la cual no puedo ponerla en el altar, a menos 66. Y sencillamente aléjese y échela sobre el Señor y diga, Señor, yo soy un fumador. Dios lo bendiga, hermano. Yo soy un tomador. Yo soy un mentiroso. Yo sencillamente no puedo dejar de chistear, de decir chistes sucios. Yo sencillamente no puedo dejar de tomar un trago social cuando me junto con un grupo. Yo quiero alejarme de todo eso. Yo soy una persona que siempre está mirando a las cosas malas. Las calles están llenas de mujeres y hombres sucios. Y eso yo quiero alejarme de eso. ¿Me permitirás, oh Dios, poder echar todas mis ansiedades en esta noche sobre ti? Levantaría su mano, diría, ore por mí, hermano Branham. Yo aquí ahora rindo todo y lo pongo en el altar y echaré todas mis ansiedades sobre él. ¿Habría otro antes que oremos? Dios bendiga a ese jovencito sentado aquí con su mano levantada. El jovencito que trae puesto un suéter rojo. Un niñito los guiará. Un niño los guiará. Verdaderamente están correctas las escrituras. ¿Habría otro en cualquier parte que levantaría su mano y diría, ore por mí? Dios lo bendiga. El jovencito hispano sentado acá. ¿Alguien más? Dios la bendiga allí, señora. Yo veo su mano. Allí, señor, yo veo la suya. Y el jovencito hispano allá atrás,
y esta dama sentada aquí, yo veo, Dios ve su mano, Él sabe su emoción. Dios la bendiga, hermana. Dios lo bendiga, hermano. Eso es bueno. Diría alguien más, recuérdeme, hermano Branham. Dios lo bendiga a usted allá atrás, hijo. Dios la bendiga, hermana. Y tú, la pequeña niña sentada acá, muy allá atrás, yo veo su mano. Ese hombre grande y fornido, con su mano levantada. Dios lo bendiga a usted, sentado acá, jovencito, justamente en la flor de la vida, sentado aquí con su rostro inclinado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Para concluir con este glorioso mensaje, el Cuida de Ti, mensaje que ha sido predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 68. Dice, ¡oh, qué momento! Decisiones están siendo hechas. ¿Puedo yo echar todas mis ansiedades sobre él? Pudiera parecer extraño. Dios bendiga a esta pareja anciana. Aquí yo quiero echar mis ansiedades sobre él. Sí, solo rinda todo. Yo, aquí están todas mis ansiedades sobre ti. Yo creo, Dios la bendiga. La jovencita allá atrás, la muchacha hispana, ese jovencito, esa jovencita. Sí, Dios la bendiga. Eso está bien. Hay otro justamente antes de orar ahora. Recuerden que ustedes están haciendo su... Dios bendiga a este muchachito. Dios bendiga a esta jovencita aquí. Oh, a ustedes que están orando. Yo solo quiero decirles algo, una de las más dulces, si hay una mañana, allí está sentado un ministro mirándome como de unos 4 años de edad. Párrafo 69. Ahora, recuerden, el espíritu de discernimiento, yo no lo he estado operando aquí en la iglesia, solo en las últimas 1 o 2 noches. Yo estoy queriendo hacer algo más. Yo primero estoy queriendo hacer algo más. Hay gente sentada aquí con testimonios en sus corazones, yo lo sé, que fueron sanados hace años y todas estas cosas. Pero yo quiero poner primero lo que es primero, que lleguen nuestras almas a tal grado que podamos confiar a Dios y poner todo en el altar, decir, Señor Dios, heme aquí, pero que tu sangre fue derramada por mí y que tú me invitas a venir a ti. ¡Oh, Cordero de Dios! ¡Yo vengo! ¡Yo vengo! La hermana Branca empieza a tararear el palco sur. Párrafo 70. Me pregunto ahora, siendo que muchos han levantado su mano, ¿hay algo tocante a una iglesia que es dulce? Es en donde los santos se reúnen vez tras vez a orar, en donde el ministerio es predicado de la plataforma. ¿Hay algo amoroso tocante a una iglesia? El mundo está tan poblado hoy en día, es algo difícil llevar a cabo una campaña en una iglesia en donde la gente se para apiñada. Y mi precioso hermano y hermana, hace como unos 12 años yo vine a ustedes como un hombre joven empezando al ministerio. Muchos de ustedes todavía están aquí. Yo veo que la señora Wulfrod está aquí, quien fue llevada allí muerta en una camilla con cáncer en el corazón. De eso hace años. Y el Espíritu Santo la trajo otra vez a vida. Sus doctores dijeron el testimonio y tenían los archivos de ello. Otros sentados aquí que está aprobado. Amigos, eso, Él los ama. Párrafo 71. ¿Vendrían ustedes ahora aquí al frente en esta noche? Ustedes que levantaron sus manos, que tienen algo que ustedes quieren echar sobre el Señor, su ansiedad, ¿vendrían aquí y me permitirían orar con ustedes? Vengan, pónganse de pie. Ustedes que no conocen a Cristo como su Salvador, o si ustedes lo conocen a Él y tienen algunos hábitos de los cuales ustedes no pueden deshacerse, o algo, ¿vendrían aquí? No se avergüencen. Ustedes dicen, yo levanté mi mano, hermano Branham. Entonces ustedes de seguro vendrían aquí al frente y dirían, yo públicamente confieso que yo necesito a Cristo. Yo quise venir aquí y pararme. Él dijo, si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre y de los santos ángeles. Pero si tú me confesares delante de los hombres, yo le confesaré a Él delante de mi Padre y de los santos ángeles. Párrafo 72. ¿Caminaría ahorita por el pasillo y vendría usted aquí al frente? Venga aquí al frente y párese.
Está viniendo una jovencita, tal vez, o es, me supongo que es una mujer china, viniendo ahorita al frente para hacer su confesión pública de que ella necesita a Cristo. Dios la bendiga, hermana. Asimismo, yo estaré con usted en un momento. Vendrían algunos más ahorita mientras estamos cantando. Dios lo bendiga, Señor, dulcemente y tiernamente. Ahora, si ustedes quieren echar sus ansiedades sobre él, venga. Usted mismo entréguese sobre el altar de él aquí con llamándote. Solo levántese, venga aquí al frente. Queremos pararnos aquí y orar por usted, poner manos sobre usted. Ve que en el portal él está esperando y vigilando, vigilando por párrafo 73. ¿Qué está él vigilando? Vigilando para ver si usted realmente quiso decir eso en serio o no. Venga ahora, venga, ¿lo quiso decir en serio? Seguro que usted lo quiso decir. Venga al hogar, ven, ven. Dios lo bendiga, jovencita, ya. Tú, quien estás fatigado, ven al hogar. Vehementemente, Dios, tiernamente, Jesús, tiene usted una ansiedad en esta noche de la cual usted no puede deshacerse, que usted quiere echarse sobre el Señor, venga al frente. Oh, pecador, ven al hogar, ven al hogar, ven al hogar. Tú, quien estás fatigado, ven al hogar. El hermano Juranjan deja el púlpito y ora por la gente en el altar. Otro hermano continúa cantando dulcemente y tiernamente y urgiendo a otros que vengan. Aunque hemos, no vendrá ahorita aquí alrededor y se hincará alrededor para orar. Usted que no está satisfecho ahí en donde usted está parado, ¿no vendrá? Venga, por ti y por mí. Ven al hogar. Dios le bendiga, jovencito. Dios lo bendiga, hermano. Hogar. Tú, quien estás fatigado, y ven al hogar. El hermano Branham otra vez deja el púlpito y ora por la gente en el altar. El hermano continúa cantando dulcemente y tiernamente con la congregación, hablándoles de ellos. Ven al hogar. Párrafo 74. ¿Hay alguno aquí que no tiene el Espíritu Santo, que nunca ha sido lleno con el Espíritu de Dios, que usted no está seguro de su posición? Levante su mano, diga, yo no he recibido el Espíritu Santo, hermano Branham. ¿Ha recibido usted el Espíritu Santo después que usted creyó? Si usted no lo ha recibido, levanten sus manos. ¿Les gustaría venir a hincarse aquí mismo ahorita y permitirnos orar para que reciban ustedes el Espíritu Santo? Vengan ahorita mientras cantamos. Ven al hogar. Ven al hogar. Tú, quien estás fatigado, ven al hogar. Vehementemente, tiernamente, Jesús está llamando, llamando. Oh, pecador, ven al hogar. ¿Por qué deberíamos tardarnos cuando Jesús no vendrá ahorita aquí alrededor mientras Jesús está llamando? Quizás sería esta su última llamada. No sabemos. Pudiera ser que no sea, pero sin embargo pudiera ser que sea. No vendrá. No tome el riesgo de ello. Si usted no está seguro, ven ahorita. Vendrá usted. Dilatarnos y no hacer caso a su misericordia. Misericordia para ti y para mí. Ven al hogar. Dios lo bendiga, hermano, hermana. Tú, quien estás fatigado, el hermano Branham habla a un hermano y deja el púlpito. Usted tendrá que tomarlo. Dios lo bendiga. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo lo bendiga. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Él cuida de ti. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1960. Que quede grabado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Vamos a continuar con este glorioso privilegio que Dios nos ha dado al continuar con la lectura de los mensajes del profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Desde ese entonces. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 2 de marzo del año 1960. Continuamos con este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Continuando con la lectura, iniciando la lectura del mensaje desde ese entonces, predicado el 2 de marzo del año 1960. Párrafo 1. Me pregunto si nosotros solo pudiéramos levantar nuestras manos y cantar como muy quietamente, ustedes saben, quedamente, más bien. Ahora creo yo. Ahora creo yo, ahora creo yo. Todo es posible, ahora creo yo.
Ahora creo yo, ahora creo yo. Todo es posible, ahora creo yo. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Bondadoso Padre Celestial, venimos a ti en esta noche humildemente en el espíritu de oración y de acción de gracias para ofrecerte a ti la adoración de nuestros corazones, pidiendo que tú nos recibas como tus hijos. Perdónanos todos nuestros pecados y sanándonos de todas nuestras enfermedades para que tu palabra pueda ser manifestada entre nosotros. Si hubiera algunos aquí que no te conocen a ti como su Salvador personal, pedimos, oh Señor Dios, que esta sea la noche cuando ellos lleguen a conocerte a ti y conocerte a ti como su querido y amante Salvador y Padre de su ser. Párrafo 2. Yo pido en esta noche por todos los que están enfermos y necesitados que tu Espíritu Santo los sane en esta noche. Trae de nuevo, oh Señor. Perdón. Trae de nuevo, oh Señor, al descarriado que se ha desviado del camino. Recuerda a aquellos quienes están casi listos para caer del camino. Que sean levantadas las manos débiles que una vez se cayeron. Pedimos, Padre Celestial, que tú nos hables en esta noche en una manera excepcional, a través de tu palabra, trayendo el mensaje de la hora a nuestros corazones. Recuerda a otras reuniones que están llevándose a cabo por toda la ciudad y la nación y alrededor del mundo. Que tus siervos puedan tener poder en esta noche para predicar el Espíritu Santo, el bautismo, la venida. Dale señales y prodigios que acompañen el ministerio de ellos, para que pueda ser sabido que estamos viviendo en los postreros días. Que preparemos nuestros corazones mientras esperamos su venida. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Es bueno en esta noche estar de regreso en esta una arena. La mayoría de ustedes saben que fue en esto en donde yo primero empecé a encontrarme con el público. Una arena de boxeo. Cuando yo era un jovencito, yo peleaba en los guantes dorados. Y luego de eso, entré en la pelea profesional y gané 15 peleas profesionales consecutivas. Vine al Señor y terminé mi carrera de boxeador la primera noche que conocí al Señor Jesús. Eso lo concluyó. La última pelea que yo tuve fue en una arena en Evansville, Indiana, con Billy Frings de Huntington, West Virginia. Y ahora, en esta noche, yo no estoy peleando con mi hermano. Yo tengo un nuevo oponente. El diablo. Yo sé que uno tiene que vigilarlo, porque él golpea bajo y comete violaciones. Todos sus golpes son de esa manera, pero yo estoy tan contento que tenemos un árbitro, uno verdadero, el Señor Jesús. Él es el capitán de nuestra salvación, y yo pido en esta noche que Dios nos dé la victoria y nos dé la Él ha hecho mal a la gente. Satanás lo ha hecho, enfermándolos y afligiéndolos y haciéndolos esclavos al pecado. Pero Jesús está aquí en esta noche para librarnos de todas esas cosas, para bendecir y ayudar a sus amados hijos. A Él damos alabanza por siempre jamás. Párrafo 4. Ahora, tenemos una estancia algo larga en esta ocasión, en Phoenix. Y estamos ahora aquí en este Madison Square Garden, estadio. Y yo siempre he tenido un deseo de predicar el evangelio en el Madison Square Garden. Finalmente llegó, pero yo pienso que en su viaje del norte hacia acá se ha de haber encogido un poquitito pienso que el Madison Square Garden de Nueva York
sienta como unos 20.000 o 19.000 personas. Yo tuve muchos servicios, 3 servicios sobresalientes en la arena de San Nicolás. Esa es en donde ellos hacen muchos de sus eventos de lucha y de boxeo. El Señor nos bendijo allí con, estuvo atestado varias veces, alrededor de 7,000, 8,000 por las 2 o 3 noches que estuvimos allí. Por lo general, ese es el punto de partida antes de ir a ultramar. Pero a medida que los días se me empiezan a acumular y la gente americana está completamente en favor de la juventud hoy en día, a medida que uno empieza a adquirir una poquita de edad, ellos buscan al hombre joven, algo con atractivo. Eso es simplemente la tendencia de la nación, el muchacho o el niño. Párrafo 5. Si un hombre iba a ser operado, él de seguro no quería conseguir algún doctorcito que nunca antes había hecho una operación. Él quería conseguir un doctor experimentado. Solía ser que en los días de Dwight Moody y demás, en los tiempos de la Biblia, no era así. Uno no veía a los niños predicadores y demás. Ellos tomaban a un hombre que era de edad y que sabía de lo que él estaba hablando, que había pasado por los grandes golpes. Pero hoy en día, América está completamente vendida a la juventud. Bueno, nosotros los tenemos. Un juez en nuestro estado creo que tiene 22 o 23 años de edad. Un juez del Tribunal Superior de 22 años de edad. Ellos tendrán un presidente, Biantini, después de un tiempo. Parece como que es un... Ellos solo juventud, ellos sencillamente toman a esos muchachos, ellos toman control de todo, pero la venida del Señor está a la mano, eso es mi tema, eso es lo que yo creo, eso es lo que estoy tratando de llevarle a la gente, la venida del Señor. Párrafo 6. Muchos de ustedes pudieran haberse preguntado por qué es que yo no he tenido servicios de sanidad desde que yo he estado en Phoenix. Eso es por un propósito. Y yo creo que anoche cuando íbamos rumbo a casa, yo estaba hablando con Billy, mi hijo, y hubo varios que vinieron al altar allá en la iglesia en donde estuvimos por las últimas 3 noches. Y yo vi a esas personas en el altar llorando. Y Billy me dijo, él dijo, papá, cuando quieras que repartamos las tarjetas de oración, háznoslo saber. Yo dije, yo te lo haré saber. Pero yo dije, Billy, si hay, yo diría cuando menos 10 pecadores o quizás más vinieron llorando al altar, yo dije, me siento mejor ver venir a esos 10 pecadores que lo que me sentiría si 10 sillas de ruedas se desocuparan, porque eso es duradero. ¿Ven? Yo verdaderamente aprecio la sanidad. Cualquiera sabe eso, pero me gusta ver esa sanidad del alma, la cual se necesita tanto hoy en día. Párrafo 7. En los otros países, allá en África y en Asia y... Yo acabo de venir de ultramar, voy de vuelta otra vez, si es la voluntad del Señor, de inmediato. Y allá, la sanidad divina es maravillosa, obra milagros para el alma. América ha sido recorrida de lado a lado, con toda clase de sanidades divinas. Y por lo tanto, la gente debería tener fe para creer a Dios para la sanidad, pero yo vengo a Phoenix para tener compañerismo. Yo vengo a Phoenix para tener compañerismo con mis hermanos, para expresar y darme cuenta qué es lo que ellos han encontrado en el Señor, decirles qué es lo que yo he encontrado en el Señor y pasar un poco de tiempo aquí, estar aquí cuando estemos teniendo vientos con nieve y nieve en Indiana. Y en una semana o dos yo estaré en Tulsa. Luego creo yo que de allí a Stuttgart, Alemania, y continuando por toda Europa. Párrafo 8. Pero ahora
Mientras estamos aquí en esta reunión, todos son bienvenidos. Si usted es protestante, católico, judío, amarillo, negro, cobrizo, blanco, no importa cuál sea su creencia, cuáles sean sus pensamientos religiosos, usted es bienvenido. No seremos diferentes. Somos uno en Cristo Jesús. Somos hermanos, hermanas, y de esa manera nos queremos sentir. Y después de un tiempo, pienso que cuando empecemos a ver a los enfermos entrando para ser sanados y demás, estaremos orando por los enfermos. Yo no he tenido, no hay tarjetas de oración que han sido repartidas en lo absoluto desde que he estado en Phoenix. ¿Quién tiene una tarjeta de oración? Ninguno. Nosotros no repartimos, no las hemos repartido. Quizás no repartiremos, no sabemos. Nosotros queremos seguir la simplicidad del Espíritu Santo. Párrafo 9. Yo he encontrado esto que a medida que envejezco, ven, yo acabo de pasar los 25 hace unos 40 meses. Esa es la segunda vez que los pasé. Así que yo estoy, hermano, eso suena como una edad avanzada, ¿no suena? No únicamente suena es, pero él renueva mi juventud diariamente. Yo me siento mejor que me sentí cuando los estaba pasando la primera vez. Yo solo era un joven predicador bautista en ese entonces y yo pensé que podía, que yo era un defensor de la fe y que tenía que destrozar todo lo que no era bautista. Y así que me di cuenta que otras personas también tenían una pequeña parte del cobertor. Como ustedes saben, el catre sencillamente se pone bastante angosto algunas veces, así que hay lo suficiente del cobertor para cubrirnos todos y nosotros. Eso es la sangre de Jesucristo, si solo lo aceptamos de esa manera. Párrafo 10. Me estoy preguntando, estoy vigilando. Ahora, usted se pregunta por qué yo estoy hablando, vigilando alrededor de esa manera. Yo estoy viendo la audiencia, cómo ellos, parece como que ellos no pueden oír muy bien. ¿Pueden oír? ¿Pueden ustedes oír alrededor, allá atrás, abajo del, allá atrás, pueden ustedes oír bien? Solo como una o dos manos. ¿Qué de acá atrás? ¿Pueden ustedes oír bien allá, muy atrás? Yo pensé que ustedes no podían. Uno puede notarlo cuando uno está diciendo cosas. Esa es la razón que yo estaba haciendo eso, para ver qué clase de efecto tomaría. Me pregunto si hubiera alguna manera. Muy bien. El caballero allí va a tratar de arreglarlo para que ellos puedan oír allá atrás, alrededor, en los lados. Uno puede pararse aquí y tener una, si uno ha estado orando y está preparado en oración, uno puede observar los efectos que tiene sobre la gente cuando uno dice algo. Y por lo general, de esa manera yo encuentro mi texto. Ahora creo yo que tenemos música junto con eso. Solo, yo no tengo una voz melodiosa. Yo no creo que pudiéramos soportar eso por mucho tiempo, pero está mejor. Atrás, abajo del, atrás, debajo, es mejor. Por acá, ¿pueden oírme ustedes mejor ahora? Qué bueno, eso está bien. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado la lectura un nuevo mensaje titulado Desde ese entonces. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 2 de marzo del año 1960. Continuamos en los párrafos 11. Dice, bueno, ahora inclinemos nuestros rostros ahora para orar y entraremos directo en el servicio y vamos a pedir al Señor Jesús que bendiga su palabra que nosotros vamos a leer ahora. Nuestro Padre Celestial, venimos en esta noche para pedirte a ti que nos recibas como pueblo, como iglesia. Y este edificio, el cual es llamado aquí el Madison Square Garden de Phoenix,
Yo te pido, Padre Celestial, que tú santifiques este edificio, que los ángeles de Dios vengan, pues nos damos cuenta que no es el edificio en el que estamos, es la gente dentro del edificio. No es el edificio que hace la iglesia, es la gente dentro del edificio. Y yo te pido, Padre Celestial, que esta, la compra de tu sangre en esta noche, estando reunida aquí, la gente que vivirá por siempre en un mundo que está por venir. Y hemos venido aquí con el propósito de tener compañerismo por medio del Espíritu Santo y de disfrutar la palabra de Dios, mientras que el hermano David Plus, nuestro el maestro y nuestro, muchos otros están trayendo la palabra. Y que el Espíritu Santo puede venir y bendecir, convencer, perdón, pecadores del error de ellos, y que traiga su presencia tan cerca a nosotros que todas las personas querrán seguirle a Él. Concédelo, Señor. Y no hay hombre que pueda abrir el libro o de desatar los sellos, pero estaba un cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo. Él vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono, porque él era digno. ¡Oh, Cordero de Dios! Ven en esta noche en tu poder transformador y toma las palabras que leeremos y revélalas a nosotros en el poder del Espíritu. Cuando termine este servicio en esta noche, que cada incrédulo que está presente llegue a ser un creyente, que esos que se han apartado del camino renuevan sus votos, que los enfermos sean sanados. Y cuando estemos en nuestro camino por la ciudad y en los diferentes lugares, que digamos como aquellos que venían de Emaús ese día, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Luego, Padre, pedimos que tú hagas algo sobresaliente en esta noche que atraiga la atención de la gente por medio de tu palabra. Haz viva tu palabra a nosotros. Somos capaces de leerla. ¿Quién tiene la suficiente educación para leer? La podemos leer, pero no podemos hacerla vivir. Se requiere el Espíritu, el Espíritu Santo para hacer vivir la palabra. Que viva ella en cada corazón aquí en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 13. Para ustedes quienes están anotando todo del texto que leemos, yo les pido en esta noche que abran el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, el capítulo 4, y leeremos el versículo 16 y 17 para una lectura. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, como texto, yo quisiera tomar las primeras tres palabras del versículo 17. Desde ese entonces. ¿Saben ustedes? Ahí nosotros, como personas en esta noche, podemos pensar de ciertas ocasiones del pasado en las que empezaron ciertas cosas. No hay duda en mi mente que mucha gente aquí puede recordar una cierta ocasión en la que sucedió algo. Y usted dice, y desde ese entonces las cosas fueron cambiadas. Como un niño. Él puede decir, yo era un buen niño, muchacho, muchacha, obediente, bueno. Y un día yo me encontré con unos compañeros y ellos me persuadieron a hacer una cierta cosa y desde ese entonces empezó. ¿Cuántas veces podemos nosotros pensar de cosas como esas que han sucedido en nuestra vida? Y nosotros lo marcamos desde ese entonces. Párrafo 14. Luego podemos pensar de la mujer inmoral. Ella pudiera decir, siendo niña, yo fui criada en un hogar cristiano. Yo fui educada por buenos padres y con buena enseñanza cristiana. Y me casé con un fino muchacho cristiano y nuestro hogar era hermoso. Y tuvimos dos hijitos así. Y un día yo estaba ya en el centro y me encontré con una amiga que solía vivir en la vecindad donde yo vivía. Y ella me convenció a ir a una cita. Y desde ese entonces, mi hogar nunca ha sido el mismo. Pudiera también ser que el borracho, el alcohólico, pudiera decir, yo fui criado en un hogar que no creía en beber bebidas alcohólicas. Y yo nunca bebí en mi vida hasta que un día tal y tal caso, cosa sucedió y desde ese entonces. Párrafo 15. Aquí, hace unos cuantos años, yo iba rumbo a Sudáfrica
y tuve que quedarme 2 o 3 días en Nueva York porque yo pensé que podía pasar sin recibir la inyección de la fiebre amarilla, pero ellos sencillamente no me permitían abordar el avión. Y yo tuve que recibir la inyección y esperar unos cuantos días. Y yo tuve una reunión. Y había un ministro, el hermano Wirtz, un notable y sobresaliente ministro del Evangelio Completo de Nueva York, fue un capellán en la última guerra. Y ellos tenían misiones allá en el Oswald, distrito alrededor de esta calle de la parte baja de Matagua, Nueva York, donde viven personas sin hogar y hay tabernas, entre corchetes. Y él me dijo: hermano Branham, ¿le gustaría a usted ir conmigo mañana ya al Bowery? Eso es lo que nosotros, igual que el Chimney Row en Chicago, sección de una ciudad frecuentada por vagabundos. Y yo dije: hermano Wirtz, yo estaría contento de ir con usted al Bowery. Y fuimos allá y me dolió mi corazón cuando yo vi hombres acostados en las calles que estaban en una condición tan terrible, acostados, reclinados contra un automóvil y su ropa toda sucia desde la cintura para abajo, y ni aún sabiendo lo que ellos estaban haciendo. Y algunos acostados allí en los callejones y uno atravesado sobre el otro, sencillamente en el fin del camino. Entramos a una misión, lo cual patrocinaba la iglesia. Y el pastor, después de conocerlo, él dijo: hemos sacado 180 cadáveres de este edificio en un año, de estos alcohólicos que entraron a esta misión y murieron aquí mientras el servicio se estaba llevando a cabo o durante la noche, 180. Y luego salí a la calle y yo pensé: ¿no hay algo que se pueda hacer al respecto? Y mientras caminábamos, yo dije: hermano, me supongo que todos estos hombres aquí fueron criados en los barrios bajos y nunca tuvieron una oportunidad. Oh, él dijo: usted se sorprendería, hermano Branham. Debería usted hablarles a algunos de ellos. Y yo dije: me gustaría eso. Él dijo: si podemos encontrar uno que no esté muy bebido para que podamos hablarle a él, me gustaría que usted hable. Yo dije: muy bien. Párrafo 16. Y levantamos a un cierto hombre y él le habló. Dijo: ¿puedes oírme? Él dijo: dame un trago. Yo dije: yo soy un ministro. Me gustaría saber qué es que usted echó a perder su vida de esta manera. Cuando yo dije: ministro, se levantó y me miró. Y él dijo: perdóneme, señor, por pedirle a usted el dinero suficiente para comprarme un trago, pero usted no conoce mi caso. Yo dije: señor, yo me compadezco de usted, mi padre bebía. Y él siguió bebiendo hasta que la muerte se lo llevó. Y yo no estoy haciendo a usted la peor persona en el mundo, pero me gustaría saber, un hombre que tiene la suficiente decencia respecto a él como para él mismo excusarse cuando ve que él ha hecho mal, ¿cómo es que usted pudiera haber entregado su vida a esto? Él dijo: hijo, yo casi te puedo señalar con mi dedo y mostrarte con mis ojos el banco del cual yo fui presidente. Y yo dije: señor, ¿eso es verdad? Él dijo: mi nombre es tal y tal. ¿Tú pudieras ir al banco y ver si eso es correcto o no? Yo dije: ¿cómo llegó usted a hacer esto? Él dijo: yo tuve enseñanza cristiana y yo una vez fui un miembro de la iglesia. Yo dije: pero ¿qué le causó a usted hacer esto? Dijo: un día llegué a casa del trabajo. Yo tenía una familia amorosa y una esposa hermosa. Él dijo: pero encontré lo que nosotros llamamos una carta de querido Juan, puesta sobre la mesa. Mi esposa se había ido y desde ese entonces yo traté de ahogar mi pesar bebiendo. Oh, yo dije: yo quisiera que lo pudiera regresar a usted a ese entonces. Ese entonces, si él únicamente pudiera regresar a ese entonces. Párrafo 17. Yo hablé con una mujer joven hace algún tiempo que estaba en la sala de emergencia. Ella era de los psicópatas. Fue en una gran reunión en Phoenix, Michigan. Y ellos tenían quizás 30 casos de enfermedad mental en la sala. Y ellos dijeron que uno de los no los podía sacar en público, porque ellos estaban en camisas de fuerza y en toda clase de condiciones. Y yo entré a la sala
Y un hombre fue conmigo y cuando entramos allí había una hermosa mujer joven, parecía tener como unos 20 o 25 años de edad, sentada allí. Yo dije, ¿cómo está usted? Y ella dijo, ¿cómo está usted? Y yo dije, bueno, es difícil saber en qué dirección empezar. Y algunos de ellos fuera de sí y gritando y la gente mirándolos. Y ella dijo, sí, a usted no le importa, señor, me gustaría que empiece usted conmigo. Yo dije, ¿con usted? Ella dijo, sí, señor. Bueno, yo dije, usted no es una paciente, es usted. Ella dijo, sí, señor, lo soy. Bueno, yo dije, usted parece tener su mente cabal. Ella dijo, yo tengo mis dudas. Y ella dijo, ¿pudiera usted escuchar mi historia solo por un momento? Yo dije, seguro que sí, señora. Párrafo 18. Y ella empezó a contarme. Ella dijo, yo fui criada en un hogar, en un buen hogar. Ella dijo, y mi madre me enseñó a no hacer el mal, a evitar el mal y abrazar la cosa correcta. Ella dijo, y yo viví esa clase de vida por varios años y me enredé con un joven. Y ella dijo, eso me causó una desgracia. Y dijo, yo simplemente empecé y yo misma me malgasté y llegué a ser una alcohólica. Dijo, entonces me recogieron y me enviaron a una institución católica llamada el Hogar del Buen Pastor. Dijo, allí yo estuve bajo corrección por varios años y luego ellos me dieron de alta. Y tan pronto como me salí de allí, empecé a beber otra vez. Y dijo, luego serví un año o dos en la prisión estatal para mujeres. Y dijo, luego yo había cambiado de protestante a católica. Luego durante ese tiempo yo cambié de a protestante otra vez, debido a que me habló el capellán. Y dijo, yo salí e intenté otra vez, pero dijo, yo regresé a eso otra vez en prostitución, bebiendo. Y yo dije, ¿y su madre? Ella está muerta. Su padre, muerto. Y yo dije, ¿qué piensa usted que ellos pensarían acerca de usted ahora? Ella dijo, oh, si únicamente pudiera yo regresar al pasado otra vez. Párrafo 19. Yo dije, una amorosa mujer joven como usted, ¿no desea usted estar casada y tener bebés como todas las madres tienen y demás? Ella dijo, a mí no me gustaría, a mí me gustaría tanto eso, señor. Pero míreme, ¿qué pudiera yo ofrecerle a alguien? Y yo dije, usted tiene una cosa que puede ofrecer. Ella dijo, ¿qué es eso? Yo dije, su alma a Jesucristo. Ella dijo, señor, él no la recibirá. Yo dije, oh, sí, él la recibirá. Dijo, ¿cómo sabe usted que él la recibirá? Yo lo he intentado. Yo dije, sí, usted solamente está volteando páginas, pero venga usted realmente a él. Ella dijo, ¿qué pudiera él hacer conmigo? Yo dije, hacer de usted una dama. Dije, oh, no de mí, yo estoy muy perdida. Y yo dije, él puede regresar al tiempo cuando usted era una muchacha inocente y virgen. La sangre de Jesucristo es suficiente y poderosa para transformar al pecador más vil a un santo lavado por la sangre sin culpa delante de Dios. Ella dijo, yo he intentado eso tantas veces. Párrafo 20, por último. Yo dije, yo quiero decirle a usted, yo creo que su caso nunca ha sido diagnosticado correctamente. Yo dije, usted no quiere ser de esa manera. Ella dijo, seguro que no. Dijo, lo que usted mencionó hace un rato es exactamente lo que yo quiero ser. Una madre, con un esposo, con bebés, alguien para amar y alguien que me ame. Pero yo nunca querré dañar la vida de un hombre en la condición que yo estoy. Y yo dije, usted no tiene que hacerlo. Yo dije, eso, puede que esto suene chapado a la antigua hermana, pero es la verdad de todas maneras. Es el diablo el que le ha hecho eso a usted. Es el diablo que se ha apoderado de usted, llevándola a cosas que usted no quiere hacer. Ella me miró con esos grandes ojos oscuros y dijo, yo siempre he creído que eso es la verdad. Yo dije, ¿se hincaría usted aquí conmigo? Ella dijo, bueno, ellos me dicen que yo soy un caso mental. Yo dije, usted lo es, pero yo dije, Jesucristo la restaura a una mente cabal. No hay nada muy grande para él. Y ella dijo, ¿cree usted que él haría eso por mí? Yo dije, seguro que sí, pero tenemos que echar fuera de allí a ese diablo antes que él pueda. Cuando él entró, cuando usted era una jovencita, él saldrá y él regresará directamente a ese lugar otra vez.
Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este mensaje titulado Desde ese entonces, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 2 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Continuando con el mensaje desde ese entonces, párrafo 21. Y ella se hincó y le pedí que orara. Y ella oró por unos cuantos momentos. Ella me miró y dijo, hermano Branham, yo ahora voy a empezar de nuevo. Yo dije, hermana, no le hará ni una pizca de bien. Usted va exactamente por el mismo camino por el cual usted ha pasado. No funcionará. Ella dijo, yo lo digo en serio, en mi corazón. Yo dije, yo sé que sí, pero ese diablo es más fuerte que todos los poderes mentales que usted pudiera presentarle a él. Esa es la razón que yo no creo en una religión intelectual. Yo creo que un hombre tiene que ser nacido de nuevo del Espíritu Santo. Tiene que ser más profundo que su pensar. Tiene que ser una experiencia. Y ella dijo, ¿qué debo hacer? Yo dije, solo quédese allí. Y oramos y oramos. Yo seguí adelante y oré por algunas otras personas más y regresé. Ella estaba orando. Yo regresé de nuevo a ella y después de un rato yo regresé. Y ella estaba entrando muy profundo en sinceridad. En unos cuantos momentos, ella se levantó con lágrimas corriéndole por sus mejillas. Ella me miró en la cara. Ella dijo, hermano Branja, algo ha sucedido. Yo dije, usted ahora no tiene que voltear ninguna página nueva. La mujer está casada y tiene una familia y es una santa nacida de nuevo, llena con el Espíritu Santo, amorosa y dulce. Porque Dios pudo regresarla a un punto en donde ella empezó a hacer el mal. Eso es su bondad. Y desde ese entonces, ella fue una mujer cambiada. Desde el tiempo que ella era jovencita hasta un cierto tiempo que ella era mala, Dios la regresó al pasado. Y desde ese entonces, ella fue diferente. 22. Esas cosas de voltear nuevas páginas, eso es bueno. Pensamos que eso es muy bueno. Igual que después de la Primera Guerra Mundial, muchos de ustedes, hombres y mujeres, tal vez puedan recordar eso. Yo era un muchachito como de 8 o 9 años de edad. Yo recuerdo bien a un ministro decir, la guerra se terminó, ya nunca más tendremos guerras. Todo está arreglado ahora. Sencillamente no podemos tener ya más guerras, porque tenemos gases venenosos y demás. Muchos de ustedes recuerdan eso. La nación nos dijo, las guerras se han terminado para siempre. Ellos dijeron eso en serio. Desde ese entonces, ellos dijeron, ya no habrá más guerra, pero de todas maneras las tuvimos. Cuando ellos empezaron a oír rumores levantarse, nación volviéndose contra nación, ellos formaron lo que fue conocido como la Liga de las Naciones para vigilar las naciones. Ellos trataron eso, ¿ven? Eso fue mental, pero no funcionó. Nos echó directamente dentro de una de las guerras más grandes que jamás hemos tenido después de eso. Ahora, ellos tienen lo que ellos llaman las NU para vigilar las naciones otra vez. Pero fallará tan seguro como 2 más 2 son 4. Tiene que fallar. Ellos piensan que es bueno, lo cual sí es, pero mientras sea mental, no funcionará. Se requiere revelación, revelación espiritual. 23. Todas esas cosas, tan buenas como ellas puedan ser, tratando de unirse a la iglesia. Eso es bueno. Yo pienso que todos deberían unirse a la iglesia. Eso es bueno, hasta donde eso llegue.
pero eso no es la cura. Yo pienso que todos deberían hacer su lección como ciudadanos americanos para unirse a cualquier iglesia que ellos quieran. Y yo pienso que nosotros no deberíamos romper el compañerismo con esa persona sobre su convicción. Yo pienso que todos deberíamos tener compañerismo uno con el otro, pidiendo las misericordias de Dios sobre todos nosotros, pero eso todavía no es la cosa. Cada año nuevo, los hombres hacen una promesa. Van y escriben en un libro, quizás en la hoja de la Biblia, y dicen: yo nunca beberé otra vez. Yo nunca fumaré otra vez. Yo nunca seré infiel a mi esposa otra vez. Y en menos de 5 o 10 días, ellos han roto cada voto que ellos hicieron. ¿Ven? Ellos lo están haciendo por medio de una concepción mental. 24. Esa es la razón que mucha gente se une a las iglesias, porque teme el infierno. Y viene y pone su nombre en libros y sale y piensa que eso lo arregla, pero no lo arregla, no es duradero. Todas esas cosas son temporales, pero viene una ocasión cuando una cierta cosa puede suceder y desde ese entonces en adelante es diferente, realmente diferente. Eso es cuando el hombre se encuentra con Dios. Las cosas cambian cuando el hombre se encuentra con Dios. Un hombre nunca puede encontrarse con Dios y ser el mismo otra vez. Usted será o una persona mejor o una persona peor. Usted mejorará o empeorará después que se encuentre con Dios. Depende de lo que usted quiera hacer al respecto. Pero un hombre nunca puede encontrarse con Dios y ser el mismo. Cualquiera que sea su actitud hacia Dios, eso sella su destino eterno. Usted puede cruzar la línea entre gracia y misericordia y juicio. Y cuando usted menosprecia la gracia tantas veces, usted mismo puede separarse eternamente de la presencia de Dios. O usted puede aceptarlo a Él y tener vida eterna y nunca morir, sino ser resucitado otra vez en el día postrero, en la resurrección general. Oh, cuán contento estoy que hay algo a lo que nosotros podemos apuntar al pasado y decir: desde ese entonces algo sucedió. Párrafo 25. Tomemos a algunos hombres que se encontraron con Dios, a los cuales Él cambió su destino y el destino de su generación. Tomemos, por ejemplo, a Abraham. Él solo era un hombre común. Él no era un santo. Él solo era un hombre. Y yo estoy tan contento que nosotros no tenemos que nacer en un cierto linaje o ser algún gran personaje. Solamente tenemos que ser humildes. La gracia de Dios es lo que hace la obra. Abraham, solo un hombre allá, tal vez en los arbustos un día, en los valles del Valle de Sinar y de la ciudad de Ur, vagando, quizás allá en los arbustos con sus ovejas y demás. Y Dios lo encontró a él y le habló y lo bendijo. Yo creo que si un hombre viene a Dios y tiene una experiencia definitiva, quizás usted piense que estoy fuera de sí, pero mire, yo no me refiero a una imitación de una experiencia. Nosotros tenemos tanto de eso hoy en día, al grado que asquea a un verdadero cristiano mirar eso, a alguien tratando de imitar a alguien más. Dios nunca ha hecho a dos iguales. Él nunca lo hizo y Él nunca lo hará. Dios es un Dios de variedad. Él hace grandes colinas y pequeñas colinas, y desiertos y tierras de pantanos y todo lo demás. Él es un Dios de variedad. No trate de imitar a alguien más. Sea lo que usted es, lo que Dios lo hizo a usted. 26. Abraham. Dios le habló a él y él tuvo una experiencia definitiva.
y eso cambió su vida. Y la cosa extraña es que cuando un hombre se encuentra con Dios, él nunca puede ser el mismo. Y siempre puede señalar al pasado, a ese entonces, cuando él se encontró con él. Dios le habló a Abraham y Abraham actuó diferente. Y cada vez que un hombre se encuentra con Dios, desde ese entonces en adelante, él actuará diferente. Si él rechaza a Dios, él de seguro será un incrédulo, o él será un imitador o hipócrita, o él será una persona santa y piadosa que caminará diferente, hablará diferente, vivirá diferente, actuará diferente, peculiar, rara, guiada por el Espíritu Santo. Permítame decirle algo a usted, como mi hermano y hermana. Yo nunca he, y Dios ayúdame a nunca hacerlo, intentado alguna vez de ser alguien. Eso es cuando uno no es nada. Enredarme en tales cosas tan esplendorosas, al grado que tengo que tener miles de dólares cada noche para patrocinar algún programa. Permítame sencillamente ser el hermano Branham. Permítame sencillamente ser lo que Dios me hace que yo sea. No importa lo que sea, si es comer galletas saladas y beber agua del río y usar pantalones de pechera, sea lo que sea, permítame ser lo que Dios quiere que yo sea. Nunca, nunca trate de ser algo que usted no es. 27. Abraham, él fue diferente desde el momento que Dios se encontró con él. Y miren, algunas veces, cuando Dios se encuentra con un hombre, pareciera que Abraham pudiera haber tenido el mundo en su mano. Los apóstoles con grandes poderes pudieran haber tenido el mundo en sus manos. Por decirlo así, pudieran haber dispersado fama por donde quiera. Pero esa clase de fama pronto muere. La única fama que es duradera es cuando su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Eso es cuando la fama es verdadera fama. Esta fama terrenal se corrompe mucho. Ahora, miren a Abraham. Dios le dijo que creyera y aceptara el milagro que todavía no había sucedido. Y era imposible que sucediera, excepto por Dios. Eso era creer que él iba a tener un bebé por medio de Sara. Y él creyó a Dios y llamó a todo lo contrario a ello. Como si no fuese. Abraham, desde el momento que él se encontró con Dios, él fue un hombre cambiado. 28. Moisés era un gigante intelectual. Él tenía toda la sabiduría de los egipcios, al grado que él podía enseñar a sus maestros. Él era intelectual a más no poder. Más sabio, mucho más sabio que nuestros hombres más brillantes de hoy en día. Porque los egipcios tenían cosas que nosotros no tenemos hoy en día. Ellos podían edificar una pirámide. Nosotros no pudiéramos. Ellos podían embalsamar un cuerpo y hacerlo mirarse natural por cientos y cientos de años. 72 horas es nuestro límite. Ellos podían poner colorante en la ropa que nunca se desteñiría. Nosotros no podemos hacer eso. Ellos tenían muchas cosas. Escarbamos cosas que ellos tenían, que nosotros no pudiéramos. No podemos hacer la misma cosa hoy en día. Ellos eran mucho más sabios, más inteligentes. Y Moisés podía enseñarles a ellos, pero con toda su intelectualidad, él nunca se había encontrado con Dios. 29. Me gustaría ver a los predicadores aquí solo por un momento. ¿Ven ustedes, hermanos? Mis bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, quienquiera que ustedes sean. Ustedes pueden tener un llamamiento de Dios en su vida. Ustedes pueden saber que ustedes están llamados para el ministerio, pero ustedes no tienen derecho de predicar el evangelio.
hasta que ustedes hayan tenido una experiencia con Dios de ser nacidos de nuevo. Jesús les dijo a los discípulos: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Moisés no podía ir allá y liberar a los hijos de Israel hasta que él primero se encontrara con Dios cara a cara y hablara con él. ¿Por qué? Moisés podía decir: yo fui enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, pero un día yo estaba pastoreando las ovejas de mi suegro en la parte de atrás del desierto y yo vi una zarza ardiendo. Y desde ese entonces, él fue un hombre diferente. Él no dependía en su intelectualidad. Él estaba huyendo de Egipto, a donde Dios lo había llamado. Pero tan pronto como él se encontró con Dios, él tomó una mula y a su esposa y a su hijo y una vieja varita chueca y fue allá a Egipto. Bueno, él se había encontrado con Dios y desde ese entonces él fue cambiado. Había algo diferente. Perdió su intelectualidad. Él no pensó tocante al peligro. Bueno, él se había encontrado con Dios y podía apuntar al pasado, a ese entonces. Párrafo 30. Ningún hombre tiene derecho de predicar el evangelio o personas tienen derecho de llamarse ellas mismas cristianas hasta que ellas puedan regresar a un cierto momento en su vida en el cual ellas estuvieron en esas arenas sagradas en la parte de atrás del desierto, en donde ellas saben que se han encontrado con Dios. Todos los incrédulos en el mundo y estos gigantes intelectuales tomando la Biblia y quitando por explicación todos los días de los milagros, ellos ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. Todas estas cosas, como el hablar en lenguas, interpretaciones de lenguas y dones de sanidad y el bautismo del Espíritu Santo, ellos pueden cautelosamente tomar su mente y confundirlos a ustedes en tal manera que ellos pueden quitarles eso de su memoria. Ellos pueden quitárselo por explicación. Yo quiero que capten esto y nunca permitan ustedes que se les pase. Pero si un hombre alguna vez se ha parado en esas arenas sagradas en la parte de atrás del desierto, cuando él se encuentra con Dios cara a cara, no hay suficientes diablos en todo el infierno que pudieran quitarle eso a él. Él sabe que él se encontró con Dios. Él sabe que tuvo una experiencia. Él le habló a Dios. No importa cuál sea la oposición, él puede decir: desde ese entonces, algo cambió en mí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la palabra. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Desde ese entonces, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 2 de marzo del año 1960. Continuamos en los párrafos 31. Dice: ¿cuán bien yo puedo recordar el momento? En una pequeña taberna vieja que estaba siendo usada como una iglesia, en la cual una gente de color estaba predicando el evangelio. Yo era un sureño y no me gustaba la gente de color, y vino una visión y me dijo a dónde ir para encontrarla. Y todas las muchachas blancas con las que salía, no todas ellas, 4 o 5 paradas allí, dijeron: Billy, ¿no vas a entrar allí? ¿Allí? Yo dije: sí, yo tengo que entrar. Dijeron: nunca me pidas salir contigo otra vez. A mí no me importaba. Yo me encontré con Dios y desde ese entonces yo he sido cambiado. Puedo apuntar al pasado, a ese entonces yo fui cambiado. Párrafo 32. Ningún hombre tiene derecho de pararse en el púlpito hasta que él tenga una experiencia. No importa lo que la intelectualidad le pueda decir, usted sabe que usted se encontró con Dios. Bueno, el conocimiento intelectual le hubiera dicho a Moisés que él iba caminando a su propia muerte, pero él sabía que él se había encontrado con Dios, y Dios era Dios, y Dios todavía es Dios.
Esa es la razón que estoy tan contento que puedo pararme en esta noche en esta arena y darle a Satanás un gancho de abajo arriba y que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y puedo probarlo por su Espíritu Santo que está aquí ahora. Él siempre permanece el mismo. No únicamente con la palabra solo apunta el camino, pero el Espíritu Santo lo declara que Él es el mismo y decreta sus bendiciones y sus promesas. Nosotros podemos decir, desde ese entonces algo sucedió. Párrafo 33. María solo era una muchacha común, una buena muchacha, una virgen. Yo voy a decir que ella tenía 16 o 18 años de edad, comprometida con un hombre, José. Ahora, ella solo era una muchacha común. Ella amaba a Dios. Ella creía en Dios. Pero un día en su camino al paso para coger agua, ella se encontró con Dios. Y desde ese entonces el mundo la ha saludado. Bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? No porque ella era una virgen. Miles de vírgenes, millones. Todavía tenemos vírgenes, pero solo pudiéramos tener una sola María. Ella puede apuntar con su dedo. Desde ese entonces, desde ese entonces, desde ese viajó al pozo. Oh, Dios, llévanos a esta noche a los pozos de agua. Usted aquí, ¿quién no es un creyente? Que podamos decir, desde ese entonces en el Mission Square Garden en Phoenix, Arizona, desde ese entonces algo se apoderó de mí. Yo tuve una experiencia. Las dudas se disiparon desde ese entonces. Ese entonces, seguro fue desde ese entonces. Párrafo 34. Pablo, un perseguidor de la iglesia. Oh, ese pequeño judío de nariz aguileña. Mostró el poder de decisión de la iglesia. Ellos tenían las llaves. Eso es verdad. Y observen cómo ellos hicieron su decisión. Hablando tocante a lo que la iglesia puede hacer, la iglesia únicamente tiene una sola llave. Esa es la oración. La iglesia no lo salva a usted. Usted es un miembro de la iglesia por nacimiento, pero la iglesia no lo salva a usted. Es Cristo el que lo salva a usted. No es entrar en contacto con la iglesia. Es entrar en contacto con Cristo y luego automáticamente usted está en la iglesia. La iglesia tenía las llaves. Jesús les dijo que Él les daba las llaves. Miren cómo ellos los usaron. Ellos dijeron, bueno, está escrito en las Escrituras. La Escritura debe ser cumplida. Que tome otro su obispado, perdón, hablando de Judas. Y dijeron, escojamos uno que ha estado entre nosotros. Y ellos tenían a dos. Ellos encontraron finos hombres, cultos, hombres buenos, tan religiosos como ellos podían ser hasta el último detalle, hombres que eran de buena reputación, y ellos echaron sus suertes y escogieron a Matías. Pero, ¿qué y bien hizo eso? No hay una sola cosa registrada en la Biblia que él alguna vez hizo, ni una sola cosa, solo un buen diácono o algo así, pero se disponía a ser un apóstol. Dios fue allá y escogió a un pequeño que aborrecía la iglesia de gran temperamento y de nariz aguileña. Eso demuestra que Dios puede tomar de la nada y hacer algo de ello. Eso es lo que lo hace a el Dios. Párrafo 35. Esa es la razón que yo mismo me uno en esta noche con la gente que en este mundo es llamada santos rodadores, gente que no es de la vida muy alta arriba en alguna categoría, sino hombres y mujeres quienes han estado en las cloacas, han estado en pecado, han sido echados fuera y apartados de las cosas del mundo, pero se han encontrado con Dios cara a cara y Dios ha hecho de ellos santos. ¡Es sublime gracia! ¡Cuán dulce suena! Dios lo hace de esa manera. Ellos pueden apuntar al pasado y decir, sí, yo no era bueno, yo tomé el nombre de Jesús en vano, yo hice esto, yo fumé, yo bebí, yo era de esta manera o de esta manera. Pero desde ese entonces, ¿cuál entonces? Cuando yo me encontré con Dios, las cosas cambiaron, ya no más beber, ya no más las cosas del mundo, ya pasé de muerte a vida y desde ese entonces yo llegué a ser una nueva criatura en Cristo. Pablo, uno que aborrecía la iglesia, uno que aborrecía a los santificados, muy religioso de gran temperamento, persiguiendo a la iglesia, insolente,
pero un hombre muy intelectual. Dios dijo, yo le escogeré a él. Ahora, hoy en día, la mitad de la iglesia lo rechazaría a él. Y Dios lo tomó a él allá en su camino a Damasco. Allí vino delante de él la columna de fuego que guió a los hijos de Israel y lo cegó y lo hizo que cayera a la tierra. Él tomó a ese hombre. Y Pablo podía decir esto. En un tiempo yo era un fariseo religioso, un fariseo de fariseos. Yo tuve buena enseñanza basada en lo intelectual, pero toda mi educación y toda mi intelectualidad tuve que olvidarlas para conocer a Cristo. ¿Cómo lo hiciste, Pablo? Yo iba en camino a Damasco para arrestar a esa gente y una luz brilló desde los cielos y me cegó. Y desde ese entonces, amén, desde ese entonces él fue un hombre cambiado. Párrafo 36. Con Pedro, el pescador, fue igualmente. ¿Qué acerca del ciego Bartimeo? Que se acostaba a la puerta, como hablamos anoche. El hombre ciego podía ver, decir, y estaba siendo hasta que me puse en contacto con Dios. Y desde ese entonces yo pude ver. Oh, sí, si usted está ciego espiritualmente, póngase en contacto con él. Y desde ese momento usted podrá ver todo lo que se pone en contacto con Dios es cambiado. El leproso. En una ocasión se puso en contacto con Dios y él fue cambiado de un leproso a un hombre sano. Hubo una mujer inmoral que en una ocasión se encontró con Jesús en el pozo. Ella estaba llena de pecado, su corazón estaba cargado, sus cargas eran más de lo que podía soportar. La sociedad la había echado fuera y ella se paró allí y vio solo a un judío común, a un hombre algo avejentado para su... que se miraba avejentado para su edad. Yo pienso que la escritura afirma que él se miraba como que tenía 50 cuando él únicamente tenía 30. Y él le dijo, tú eres un hombre que aún no tiene 50 años y tú dices que has visto a Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Párrafo 37. Así que él únicamente tenía 30 o 32 años de edad. Y una mujer... hermosa mujer joven, llegó un día al pozo en donde él estaba sentado, cansado, y él le dijo a ella, mujer, dame de beber. Y ella dijo, no es costumbre que tú me pidas a mí tales como cosas como esas. Yo soy samaritana, tú eres judío, segregación. Él dijo, pero si tú supieras a quién tú le estás hablando, ¿qué estaba haciendo esa mujer? Ella se estaba encontrando con Dios. Ella se encontró con un hombre, pero no era un hombre con el que ella se estaba encontrando. Era Dios en el hombre con el que ella se estaba encontrando. Dios permite que eso penetre. La Escritura dice, ustedes han hospedado ángeles sin saber lo que ustedes estaban haciendo, inconscientes de ello. Al igual que Abraham hospedó ángeles, e inmediatamente después de que se fue el ángel y había hecho un milagro delante de él, él llamó al hombre Dios Elohim, el Dios Todopoderoso, sentado allí comiendo emparedado de bistec, bebiendo leche de la vaca, comiendo panes, y él era Dios Todopoderoso. La mujer no tenía la menor idea. Miren lo que hizo en ese entonces por Abraham. Lo cambió a él de un hombre anciano de 100 años de edad y a Sara de una mujer anciana de nuevo a un hombre y a una mujer joven que trajeron a Isaac. Ellos se encontraron con Dios. Eso es lo que hizo la diferencia. Párrafo 38. Esta mujer inmoral, ella se encontró con Jesús y ella le habló a él. Observen cómo él mismo se dio a conocer. Él dijo, mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Bien has dicho. Y desde ese entonces, ella fue cambiada. ¡Oh, qué diferencia! Ese Jesús, cuando ella se encontró con él allá, se miraba como un hombre. Y cuando yo me pude imaginar viendo esos hermosos ojos grandes, lágrimas saliéndose de ellos, ella dijo, Señor, yo percibo que tú eres un profeta. Pero, ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Y desde ese entonces, ella tuvo un mensaje que decirle al mundo. Venid, ve a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. El Mesías está en la tierra. Ella alborotó su ciudad. Unas cuantas horas antes de eso, la ciudad se hubiera reído de ella.
Ella ni aún podía ir al pozo con el resto de las mujeres. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo que los hombres la escucharan? Si es que ustedes alguna vez han estado en el Oriente, ellos no escucharán a una mujer como esa. Un hermano oriental estaba tratando de decirme, dijo, la mujer no era una prostituta porque los hombres no la hubieran escuchado a ella. Yo dije, pero hermano, usted falla en ver que ella se había encontrado con Cristo. Eso es lo que hizo la diferencia. Párrafo 39. A mí no me importa. Usted pudiera haber sido un borracho. Usted pudiera haber sido una prostituta. Usted pudiera haber sido cualquier cosa que usted quiso ser. Pero cuando se encuentra con Cristo, desde allí en adelante es diferente. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Desde ese entonces en adelante ella tuvo un mensaje de que se había encontrado con el Mesías, porque ella vio la señal del Mesías, ella sabía que ese era él. Pues ella mismo dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy él. Y ella dejó el cántaro y se fue. Si ella pudiera pararse en la plataforma en esta noche, ella diría, yo era vil e inmoral, pero yo había leído en la Biblia que él debía ser un Dios, profeta. Cuando este hombre me dijo, él se miraba como un solo un hombre. Pero cuando él me dijo de mi vida, yo sabía que esa era la señal del Mesías. Así que un profeta tenía una porción del espíritu del Mesías. Así que yo dije, Señor, tú debes ser un profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará todas las cosas. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Ella sabía que si un hombre que podía hacer eso dijera lo que él era, estaba correcto porque Dios lo estaba respaldando. ¡Gloria! ¡Oh! ¿Pueden captarlo? ¿Saben ustedes de lo que estoy hablando? Cuando Dios prometió enviar el Espíritu Santo en los últimos días, entonces Él lo ha hecho. Nosotros lo sabemos. Él ha respaldado su palabra. Esto que nosotros tenemos en esta noche de la bendición del Espíritu Santo se prueba en la vida de un hombre si es que él no está imitando algo. Si es que él no está tratando de actuar como algo, tratando de actuar como algo que él no es. Si él realmente es, Dios respalda su palabra con la persona. Párrafo 40. Para la mujer que una vez fue de mala fama, fumaba cigarrillos, bebía prostituta, si esa mujer no reclama, si esa mujer reclama que ella se encontró con Dios y todavía está en las mismas cosas, yo dudo su palabra. Si un hombre me dice que él se encontró con Dios y yo no creo que hay tal cosa como sanidad divina, yo dudo su experiencia, porque Dios no puede mentir acerca de su propia palabra. Si el Espíritu Santo escribió la palabra, cuando él entra dirá amén a toda palabra que Dios escribió. Si un hombre dice que él no cree en el bautismo del Espíritu Santo, yo dudo que él alguna vez se encontró con Dios. Él pudiera ser llamado, él pudiera ser intelectual, él pudiera ser un gran hombre, él pudiera ser un orador, un intelectual o un orador de alguna clase, pero él nunca se ha encontrado con Dios. El Espíritu Santo de Dios en un hombre dirá amén a toda palabra que Dios dice. Él puede decir, yo una vez no creía en sanidad divina, pero un día me encontré con Dios y desde ese entonces me cambió. Hubo algo que encontró en mí que me transformó y me dio una experiencia. Yo nunca he sido capaz de olvidarlo. Nada puede encontrarse con Dios sin que sea cambiado de alguna manera. Tenemos un tiempito todavía, va a continuar. Párrafo 41. Oh, Judas se encontró con Dios. Sí, una vez él era un hombre que caminó por las calles, pero después que se encontró con Dios y llegó a ser un traidor, él llegó a ser un diablo. Y encontramos eso muchas veces. Uno no es el mismo, pero todo lo que se pone en contacto con Dios es cambiado. Ahora escuchen, un día, no fallen en captar esto, oh Dios. Un día, la muerte se puso en contacto con Dios. La muerte se puso en contacto con Dios. El diablo casi no podía creer que ese era el Hijo de Dios, oh Dios de hecho manifiesto. Él creía que él era un hombre, solo un hombre común. Él no podía ver que Dios teniendo un hijo. Así que recuerdan, ustedes arriba en el monte ese día, cuando él se encontró con él, él dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, si tú eres. Una poquita de duda. Déjeme verte obrar un milagro para que pueda creer. Si tú eras, así que él tenía ese sí, 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 hasta que un día cuando él lo vio a él derrotado, pensó que él estaba derrotado.
Ahí estaba él, escupitajos por todo su rostro. Su rostro sangrando en donde ellos le arrancaron puñados llenos de barba. Escupitajos en su rostro. Le pusieron un trapo cubriendo su cabeza, cubriendo sus ojos. Cogieron un palo y lo golpearon a él arriba de la cabeza y dijeron, bueno, si tú eres un profeta, dinos quién te pegó o quién te golpeó. Tú podías discernir los pensamientos de sus corazones y tú podías decirle a la mujer, tu flujo de sangre se ha detenido y todas esas cosas. Ahora sí, tú eres un profeta, dinos quién te golpeó. Ven a los agentes del diablo obrando allí. Jesús nunca abrió su boca. Él hacía lo que el Padre dijo que hiciera y eso nada más. Y luego ellos lo clavaron sobre la cruz. Y dijeron, bueno, si eres hijo de Dios, desciende. Él podía hacerlo hecho, haberlo hecho, pero él estaría escuchando al diablo. Él podía haberlo hecho. Pero en su camino allá arriba, yo me puedo imaginar que hubo una decisión cuando el diablo miró hacia abajo, la muerte. Y él dijo, si eso es vida, entonces yo estoy destruido. Pero si no es vida, yo lo agojinaré y yo lo mataré a él allá en la cruz. Y en la conferencia en el infierno, el ángel del diablo fue enviado, el ángel de muerte, y Jesús iba subiendo el monte Calvario arrastrando la cruz detrás de él. Oh, parecía como que estaba derrotado. Es tan sencillo. Capten eso. Muchas veces el programa de Dios es tan sencillo que se pasa muy por encima de la cabeza de la gente. Parece como que si ustedes sencillamente dicen, bueno, parece como que nosotros pudiéramos hacer esto o lo otro. No lo miren en lo absoluto. Solo obedezcan al Espíritu Santo. No importa lo que Él diga, ustedes háganlo. Ahí está Dios manifestado en la carne, subiendo al Calvario, sangrando, la sangre escurriendo por la cruz detrás de Él, con la cruz borrando sus huellas. Dios. El diablo dijo, Dios no pudiera hacer una cosa como esa. Bueno, miren allí. ¿Cómo pudiera Dios estar manifestado en él? Derrotado. Miren los escupitajos de burla en su rostro. Me pregunto si nosotros como cristianos pudiéramos hacer eso. ¿Puede ir usted la segunda milla? ¿Puede volver usted la mejilla al otro lado? Esa es la manera de probar al cristianismo. Vea cuán lejos puede ir usted en amor, compañerismo y hermandad. Así es como usted prueba el cristianismo. Usted puede decir, desde ese entonces en adelante, yo sé que fui cambiado. Cuando usted puede decir eso. Párrafo 44. ¿Pudiera ser eso Dios? ¿Pudiera ser eso el Hijo de Dios yendo allí, Jehová hecho manifiesto en carne, sabiendo allá con puñados llenos de la barba arrancada de su rostro? Bueno, ninguno pudiera soportar eso. Escupitajos de burla en su rostro. Mis agentes lo golpearon a él en la cabeza y dijeron, bueno, si tú eres un profeta, tú tienes alguna clase de obra inventada. Tú tienes de alguna manera un engaño que tú pones sobre la gente. Ahora, si tú eres un verdadero profeta, dinos quién te golpeó y nosotros te creeremos. No, él no pudiera ser Dios. Ahí va subiendo él. Y cuando él llega allá arriba con la cruz, ellos lo clavaron en la cruz y el diablo dijo, yo lo tengo a él ahora. Después de un rato, la debilidad empezó a entrar debido a la pérdida de sangre. ¿Qué era? La abeja de muerte estaba zumbando alrededor de él, preparándose para aguijonearlo a él. Esa abeja de muerte viniendo alrededor de él y diciendo, oh, yo dudo eso. ¿Cómo pudiera ser él nacido de virgen? ¿Cómo pudiera Dios morar así? El gran Jehová Dios, quien tiene todos los poderes en los cielos y en la tierra, permitir a alguien escupirle a él en su rostro y que lo afronten de esa manera. Él no pudiera ser. Yo hundiré el aguijón a él. Hermano, él no supo lo que él hizo. Cuando él metió su aguijón en esa carne, le sacó su aguijón. Una vez que una abeja aguijonea profundamente, pierde su aguijón. Una abeja, un insecto que tiene un aguijón, cuando aguijonea, se ancla en la carne y el aguijón se es sacado. Y cuando la muerte se encontró con Dios, la muerte perdió su aguijón. Y ahora la muerte no tiene aguijón. Puede zumbar y hacer un ruido y decir, yo te tomaré, yo te mataré, yo haré esto.
eso o lo otro, pero no tiene aguijón. Lo perdió allá en el Calvario, con razón Pablo pudo decir cuando él estaba llegando al fin de su camino. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como desde ese entonces la muerte no tiene aguijón para el creyente, Cristo sacó el aguijón de muerte para el creyente. Allí es donde el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Desde ese entonces Satanás fue despojado de todo lo que él tenía. Él no es nada más que un fanfarrón, la muerte solo es un fanfarrón, no tiene aguijón. Amén, aleluya. Mensaje desde ese entonces, Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 2 de marzo del año 1960. Por el tiempo vamos a concluir, si el día de mañana permite Dios que continuemos, continuaremos a partir de los párrafos 46 de este mensaje glorioso. Desde ese entonces, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 2 de marzo del año 1960. Vamos a darle gracias y despedirnos. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, Señor, por tu grande amor, por tu infinito amor, que tú nos has dado tu palabra perfecta al final del tiempo, Padre amado. Mensaje que estaba escrito ahí en la Biblia, un mensaje glorioso que estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Mensaje, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, la siguiente profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, oh Padre. Esa es la misión que tenemos de este último día, de este último tiempo, Padre amado. Muchas gracias por el privilegio que nos ha dado de este maravilloso tiempo, Señor, por habernos traído en la escena, Señor. Es tan grandioso agradecerte, Señor, porque humanamente no lo hubiésemos podido hacer si no tú eres en la escena, Señor. Muchas gracias. Si hay un día más, continuaremos el día mañana con este glorioso compañerismo que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Como el Señor Jesús, José en la prisión, un preso fue libre, y el otro preso, Jesucristo en la cruz, un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre. Jesucristo en la cruz, un ladrón fue salvo y el otro no. El Mesías venía despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos.
Jesucristo en la cruz, en la
La tierra lamentará cada linaje.